Profeta Elías, un mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia ya estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban y en la otra tenían la espada, decididos a que esta gran obra no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, y un pueblo sale de Babilonia, sale de Babilonia, y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaba, en la otra tenía la espada,
decididos a que estará en hogar, no debía parar. Después de 7 décadas de cautiverio, el pueblo que había salido de Babilonia estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban, en la otra tenían la espada, decididos a que estarán obra, no debía parar. Después de las 7 edades de la iglesia, hoy un pueblo sale de Babilonia y ve la terrible condición que el enemigo en sus 4 etapas ha dejado en iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido, ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Oh, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La otra tenía la espada, decididos a que estará en obra, no debía parar. Si permaneceréis en mi palabra, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Toma el librito abierto y comelo, la revelación del Mesías, la gran fiesta de expiación, el misterio de plena redención. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Con una mano trabajaban, en la otra tenían la espada, decididos a que estarán obra, no debía parar. Oh, feliz que edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. La otra tenía la espada, decididos a que estará en obra, no debía parar. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
gloria al nombre de Él. Alabado su nombre en el Edén. Mientras ella oía la danza, palabra de Dios, ella tenía luz. La serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió de nombre y fue llamada Eva. El poseer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Soy en él y lo glorificaré otra vez. Esto sería en su novia. El postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado. Eso era en él y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía luz de Dios. Jesucristo recibió su novia Pentecostés. Mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía nombre. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vi falsa y la verdad. Nombre de él, bajo el séptimo.
Amén, amén, hermanos y hermanas del Señor Jesucristo, las bendiga. Damos inicio a un nuevo compañerismo de este nuevo día. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta lectura sea entendible, que llegue hasta nuestro profundo, nuestro corazón. Oh Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio tan grande que tú nos das, Señor, acercarnos humildemente, Señor, y con mucho respeto, sabiendo de que esta palabra nos llevará a vida eterna, de donde fuimos traídos, Señor. Y desde aquí, de esta tierra, desde este punto, y a esta hora, Señor, te decimos muchas gracias, y nos encontramos, Señor, pidiéndote sabiduría, entendimiento, y acercándonos humildemente ante ti, Señor, Padre, como tú enseñaste cómo acercarnos. Tú dijiste, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre Celestial. Una vez que hemos entendido cómo es de acercarnos ante ti, Señor, queremos en esta tarde continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones, oh Padre. Y no es una lectura de cualquier libro teológico o de aquellos hombres eruditos, no, oh Padre, de tu Santa Biblia que estaba en una parte en nuestro mensaje de la última hora, Señor. Un mensaje estaba escrito ahí, Apocalipsis 17, estaba guardado, Señor, un misterio estaba oculto, como dice textualmente, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así le anunció a su siervo los profetas. Ese fue el mensaje de la hora, Señor. Y cuando llegó la escena con el profeta, oh Padre amado, siete sellos estaban revelándose, Padre amado. Y en esta hora, Señor, nos encontramos y vemos nuestra realidad de Apocalipsis 10, 8 al 11. Esa es la razón, es el motivo que nos acercamos humildemente para continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Te lo pedimos en esta tarde, conjuntamente con los hermanos y hermanas que también estarán en la cena, Señor, para pedirte sabiduría, entendimiento, Padre amado, para saber qué es lo que quieres tratar con nosotros. Porque no es de casualidad, Señor, que nos hayas traído en la cena, Señor, en este último tiempo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Nos habíamos quedado el día de ayer en los párrafos 67, continuamos en el 68, pero vamos a regresar al 67 para formar el cuadro. Dice, me pregunto en esta noche, hermano, hermana, si nosotros algunas veces o siempre estamos tratando de ver cuánto podemos obtener para nosotros mismos, cuando nosotros deberíamos de estar dando lo que tenemos para Cristo, ve, no aprendiendo para ver cuán listos podemos ser y cómo podemos engañar al otro compañero, pero aprender cómo todo lo que tenemos lo podemos rendir a él. Si Dios me diera un sueño, ni siquiera lo creería. Yo he escuchado decir esto a algunas gentes. Yo no creo en sanidad divina, dicen otros. Le estaba enseñando a una persona el otro día acerca de esto y me dijo, a mí no me importa cuántos doctores pudieran firmar sus nombres. A mí no me importa cuántos tú nombres y lo que aconteció y cuántos más. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Y le contesté, ciertamente que no, porque no se le es dado a usted. Sanidad divina no fue enviada para incrédulos, fue enviada a creyentes. Cristo es para creyentes. El Espíritu Santo es únicamente para aquellos que creen, no para incrédulos. No fue dado para ellos. Es una piedra de tropiezo para ellos. Siempre será. Siempre fue.
no es para incrédulos, es para aquellos que creen. Así es, amén, gloria a Dios. Párrafo 68. Nos hemos dado cuenta, pues, que estas personas eran creyentes. Ellos querían saber, cargaron todo lo que tenían para llevarlo. Ellos querían saber si esto era verdad. Tenían por delante un largo viaje, así que todos ellos echaron mano de sus riquezas y de todo. Se previnieron con oro, incienso y mirra y todo lo demás que tenían para llevar y saber algo sobre este rey. Empezaron pues su viaje cargando con sus regalos. Y fíjese usted que para indagar sobre este rey ellos se basaron en una señal celestial dada por Dios, no por teología de algún hombre. Ellos lo habían visto en la palabra, estaba supuesto de estar allí y es así como siguieron la señal celestial. 69. Si el hombre tan solo pudiera tener la audacia que ellos tuvieron. Si tan solo ellos pudieran tener el entendimiento que ellos tuvieron. Cuando Dios le da algo, si está en la escritura, aférrese a ello. El hombre dice, no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay un bautismo del Espíritu Santo. Usted está viendo exactamente de la manera que fue en el día de Pentecostés. Así es como viene hoy día sanidad divina, el poder de Dios. Nadie puede explicarlo en la Biblia. Por eso es que ha sido excluida. No puede mostrarle a usted donde Dios se lo dio a la iglesia. Usted muéstreme la escritura donde él se la quitó. No la encontrará. Párrafo 70. Porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque la promesa es, y Pedro debe ser, dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos y aún para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos fueron llamados? El mismo Espíritu Santo en esta noche es exactamente el mismo como lo fue entonces para el corazón honesto. Si acaso no lo es muy fuera de lo común para usted de creer en Dios. Como Pablo dijo a Agripa, oh rey Agripa, ¿podrías tú negar lo que los profetas han dicho? Párrafo 71. ¿Podrías tú negar lo que Jesús dijo, el mismo, lo que la Biblia por sí misma habla, lo cual es Cristo, la palabra ungida? Y si la palabra habita en vosotros, entonces ustedes son personas ungidas con la palabra. Si tú habitas en mí y mi palabra habita en ti, entonces pide lo que quieras y te será dado. Esto es Cristo en usted ungiendo la palabra para esta edad y para cada edad en, lo que ella, en la que ellos vivieron. Dios dividió su palabra en edades, y cada vez que viene ese tiempo, las iglesias están todas llenas de duda, y Dios unge a alguien, su poder desciende y hace que la palabra actúe exactamente de la manera que él dijo que lo haría. ¡Exactamente! Y hay una palabra profetizada para este día. Dios está esperando encontrar individuos, esto no es imposible para él, para que puedan ser ungidos con el Espíritu Santo, para que puedan ser ungidos con el Espíritu Santo, para probar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sean una luz brillante para acoger los ojos de los incrédulos. Y ellos le blasfemarán y traerán justicia sobre ellos, porque la ley de Dios es justa, y el juicio solamente puede venir a su justicia. Y entonces así él puede condenar el mundo y enviarles fuego como lo hizo a los sodomitas. Ahora fíjese, párrafo 72. Nos dimos cuenta que durante el viaje ellos siguieron la señal dada por Dios. Ellos velaron, ellos nunca tomaron la palabra de nadie. Ellos no fueron y consultaron a ningún obispo o a alguien más. Dios les dio a ellos una señal. La vieron aquí, era la verdad. Y salieron tras ella. Los guió por el camino. Era aquel quien la escritura había predicho. Ellos supieron que esto estaba por venir y ellos la siguieron. ¿Y qué era?
Puedo verlos partiendo, moviendo sus manos en señal de despedida, diciendo, nos veremos un día, hermanos, les traeremos el mensaje, pues sabemos que es la verdad. Y ellos lo siguieron a través de montañas, a través del río Tigris, a través de llanuras, días dentro y días fuera, meses dentro y meses fuera, tan arduamente como podían viajar observando esa estrella. Amén. Párrafo 73. En el día, probablemente ellos podían acostarse y descansar y dormir, voltearse y hablar el uno al otro diciendo, oh, va a ser maravilloso cuando nosotros lleguemos allá. Este rayo de luz celestial, esta luz celestial, esta luz que vemos, esto sobrenatural. Amén. Amén. ¿Piensa usted que estoy loco? No lo estoy. Fíjese en este rayo de luz celestial. En esta luz que nosotros estamos observando. Amén. Ahora recuerde, nadie más la vio. Ella cruzó por encima de observatorios, pasó mago sobre mago, pero fue enviada para ellos. Yo creo que ellos la vieron, porque la Biblia dijo que ellos la vieron. Nadie más lo vio. Amén. Párrafo 74. Nadie más vio la luz de Pablo que Pablo vio. La misma cosa. Lo echó al suelo en el camino de Damasco, pero le fue dado a Pablo. Nadie más vio el Espíritu Santo viniendo como una luz de cielo, una paloma, más que Juan. Pero él la vio y dio testimonio. Él la vio. El resto de ellos no lo vieron. Él la vio porque la estaba esperando. Los magos lo estaban buscando. Y cuando usted lo está buscando, cuando usted está listo para recibir el verdadero regalo de Navidad, el verdadero regalo de Navidad, Cristo, el regalo de Dios, el Espíritu Santo, si usted lo está buscando, usted lo verá. Es una luz celestial del cielo por Dios para dar testimonio de Jesucristo. Ahora, ellos no tomaron la palabra de nadie más en el día. Era una iniquidad. Ellos decían, oh, yo no puedo esperar. No sé cuánto más viajaremos, probablemente iremos a Jerusalén o hacia las tierras santas, Palestina, porque allí es donde la profecía dice que este rey nacerá. Así que lo sabremos, tarde o temprano. La noche viene y la oscuridad empieza a enseñorearse. Párrafo 75. Recuerde, la luz únicamente brilla en la oscuridad. Esta es la única manera que es reconocida. Si alguna vez hemos vivido en un tiempo oscuro, cuando el hombre y el credo han apartado a la gente de la palabra de Dios, es hoy día, cuando estas denominaciones los han atado a toda clase de cosas, excepto a la palabra de Dios. Tanto así, para que pudieran estar suficientemente ciegos para caminar al concilio de iglesias, y cosas como estas, uniéndose ellos mismos con toda clase de incrédulos. Cuando la Biblia dice, ¿cómo pueden dos caminar juntos si no es a menos que estén de acuerdo? Y nuestras iglesias van entrando en una conglomeración tal como es. Seguro, ellos están ciegos. Pero es en esta hora oscura cuando la luz aparece. Es cuando la luz brilla, amén. Y ellos la observaban. Y cuando la noche venía, ellos se regocijaban y decían, continúa guiando en dirección al oeste. Continúa marchando, guíanos a esa perfecta luz. Ellos viajaron cruzando ríos, atravesando arenas y por dondequiera que ellos viajaron. Solamente iban deseando encontrar la única verdad. Amén. Párrafo 76. Y mire usted, Belén estaba exactamente en línea con Judea de donde ellos, y Jerusalén estaba en línea con Belén, de donde ellos estaban parados. Fíjese, ¡oh, qué símbolo! Si usted puede captarlo, aquí está Belén y Jerusalén está aquí arriba. Y de donde los magos venían, ellos tenían que llegar a Jerusalén primero, antes de llegar a Belén. ¿Lo captó? Ese gran estilizado cuartel denominacional. Sí, señor, Jerusalén, donde todas las denominaciones se juntan. El gran concilio se encuentra allí. Usted sabe, así que cuando estos hombres venían y llegaron a esta ciudad, pensaron, ¡allí está! Si alguien supiera algo acerca de esto, alguien que pueda explicarnos a nosotros de esta gran misteriosa luz, allí están todos los sumos sacerdotes.
Están los doctores de divinidad, está el PhD, LLD, ellos sabrán todo acerca de esto. ¡Oh, hermano! ¡Jerusalén está a la vista! Aquí venimos y la sabremos. Ya en las calles ellos no se contuvieron y decían, ¿a dónde vas? Tenemos un gran mensaje, que es, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? ¿Qué quiere decir esta luz misteriosa que está sobre nosotros? ¿Dónde está él? Caminando de arriba abajo las calles, estos hombres ricos con camellos ricamente ataviados y trayendo oro e incienso, caminando cada calle, yendo a través de cada callejón, gritando, ¿dónde está él? ¿Dónde está él? Pero se dieron cuenta de que ellos no tenían la respuesta. El gran lloro de hoy día es, comunismo está en nuestros medios. Oh, cada radiodifusora está siempre golpeando el comunismo. Usted puede discernir comunismo, pero la señal del tiempo usted no la puede discernir. Jesús dijo, ustedes pueden discernir la faz de los cielos, pero la señal del tiempo no la pueden discernir. Siempre hablando acerca de comunismo. ¡Comunismo! Es mejor que usted sepa que hay algo más que va a la par con él. Párrafo 78. ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿Cuál es la última señal de Dios que él dijo que mostraría antes de que esto venga a suceder? ¿Cuáles fueron las cosas que él dijo? Israel en su lugar allá, lejos, la higuera restaurándose de nuevo ella misma. Mire, todo poniéndose exactamente en línea. Y la iglesia en la condición de la Odisea, con Jesús afuera, un fugitivo de su propia iglesia, al igual que David estaba arriba contemplando a Jerusalén, un fugitivo de su propio pueblo, un fugitivo y Cristo. La Biblia dice que en los últimos días fue un fugitivo de su propio pueblo. Aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, la edad de la Odisea en la que vivimos. Cristo está afuera tocando de entrar, un fugitivo de su propio pueblo. Párrafo 79, por último. Fue entonces cuando esos guerreros tomaron sus espadas, al clamar a David por un vaso de agua fresca, y ellos se abrieron camino a través de 24 kilómetros infestados de enemigos para traerle un vaso de agua. Pero David la vertió sobre el suelo a manera de sacrificio, una ofrenda de agua. ¡Sí, guerreros de hoy día! Jesús quiere un vaso de antigua y buena y fresca agua pentecostal. Estas aguas denominacionales están caras, lo están enfermando. Tome la palabra de Dios, desenvainenla y ábrase camino a través de todos estos credos y cosas hasta que nosotros podamos llegar a ese lugar en donde hay agua fresca para Él, una real y verdadera adoración, un corazón genuino, donde Él pueda venir, donde Él pueda hacer su palabra y vivir en este día. Él lo tendrá. Él dijo que Él restauraría la fe de los hijos hacia los padres. La fe de los hijos. Malaquías 4 nos dice que vendrá y allí estará. No se preocupe. Él estará allí. Dios lo ha dicho así. Así que eso es todo. El reloj continúa marcando las horas. Sí, Señor, pero hoy miramos que esos grandes. Hoy vemos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 16 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 80 al 90. Y hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Párrafo 80. ¿Por qué viene como? ¿Qué está siendo el mundo devorado? ¿Podría hacerlo solo 1% de ruido? Eso es todo el comunismo. 99% es todavía cristiano. 1% de Rusia casi controlando el resto del mundo. El mundo oriental mismo. ¿Podría hacerlo? La Biblia dice que lo haría. Él tiene la respuesta. Pero usted te ve, nosotros ahora tratamos de pelear esto y lo otro. Y la verdadera cosa que Dios envió a nosotros para observarla, no la vemos. Ellos estaban allí. Tratando de saber qué clase de botones deberían de usar en sus vestuarios.
y saber quién iba a ser el orador principal en la siguiente conferencia y demás. Algo parecido a esto. Y aquí estaban los hombres sabios, observando su luz celestial, acercándose y diciendo, cuando yo llegue a Jerusalén, ellos me dirán qué significa esta mística luz celestial que está sobre nosotros, que nos está guiando. Y de arriba abajo por las calles ellos iban diciendo, ¿dónde está él? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en el este. Hemos venido a adorarle. Tenemos oro, incienso. Nosotros tenemos todo para él. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Ellos les respondían, ¿dónde está quién? ¿Qué? Esto es lo mismo hoy en día. No hay tal cosa como eso que suceda hoy en día. Pero ellos insistían diciendo, cuando el sol se ocultó, nosotros vimos una luz mística. Yo nunca la vi, contestaba otro. Oye tú, llama al hombre que está en la torre. ¿Vistes tú una clase de luz mística? ¿Qué pudieras tú decir a esto? ¿Vistes tú una luz mística? No. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Ve? Ellos no tenían la respuesta. Ellos no la tienen hoy. Ellos no saben qué son estas cosas cuando es allí donde lo deben de saber, donde los grandes gobiernos de iglesias deben de estar apercibidos de estas cosas. Pero Dios siempre trabaja en la minoría, tan humilde que se les pasa por encima de ellos. Ellos no lo saben, pero aún así, Él cumple su palabra, como cumplió eso. Así es. Nos enredamos nosotros mismos en estas grandes cosas y no nos podemos mover. Dios, haznos libres de estas cosas para que podamos ver la hora en que estamos viviendo. Si Dios tiene que trabajar a través de un sueño otra vez, Él tiene que revelárselo a usted, seguro. Él puede hacerlo. Estamos viviendo en los últimos días. Escuchen. Oh, ellos no tenían la respuesta para esa misteriosa luz. No la tenían siendo ellos la sede, ni tampoco la tienen hoy en día. Así que, ¿qué hicieron los magos? Ellos recurrieron a la palabra de Dios. Esa es la idea, amén. Ellos dijeron, miremos en la palabra de Dios y busquemos dónde están estas cosas. Y recurriendo a la palabra de Dios, los magos fueron más listos que mucha gente de hoy en día. Los magos miraron de acuerdo a la palabra de Dios, que estos grupos no la tenían y no la iban a tener, amén. Ellos encontraron que esa no era ni siquiera la ciudad, que ese no era ni aún el lugar. Él iba a nacer en Belén de Judea, amén. El último, el más humilde de todos ellos, el pequeño, el lugarcito más pequeño, no en la grande y civilizada Jerusalén. Los hombres magos lo vieron de inmediato. La palabra de Dios se los reveló, que aquellos no lo tenían y que no lo iban a tener. Así que se salieron fuera de esa confusión. Si tan solo pudiéramos nosotros hacer lo mismo. Fueron prevenidos en un sueño para que salieran de esa confusión en la que estaban. Así que ellos la dejaron, aleluya, por ellos. Ellos la dejaron. Después de que salieron de esa confusión, entonces fue cuando lo sobrenatural apareció otra vez. Allí está. Después de que ellos quedaron libres de esas cosas, después de que ellos salieron de toda esa conglomeración de disputas, de argumentos y de todo eso, llegaron allí donde toda la gran sede estaba y todos los sumos sacerdotes y doctores de divinidad, todos ellos caminando de un lado a otro, luciendo sus títulos, PhD, y sus costosos turbantes altos puestos, que le impedían ver la estrella, el caminar, sus sombreros, cosas como estas, ciegan a mucha gente, grandes nombres y gente importante que lo rodea. Muchos de ellos dijeron, bien, no hay tal cosa como eso. En 400 años,
Nunca antes hemos escuchado tal cosa. ¿Qué le pasa a esa gente loca? Enviémoslos de regreso a India, donde ellos pertenecen. 85. Bien. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Y qué de eso? Él dijo, tú, Belén de Judea, ¿no eres tú la más pequeña entre todos, príncipe de Judá? Pero de ti saldrá. Oh, estamos en el lugar equivocado, dijeron ellos. Nosotros no nos unimos con nada de esta cosa. Así que ellos le dieron vuelta a sus camellos y se alejaron de allí. Dios le bendiga. Ellos se fueron de allí. Y tan pronto como se salieron de eso, entonces la luz les apareció otra vez. Lo sobrenatural empezó a moverse en ellos otra vez. ¡Oh, mi Señor! Entonces ellos empezaron a seguir lo sobrenatural. Los magos se salieron de los sistemas. Así que después de que salieron de eso, la luz sobrenatural celestial les apareció otra vez. Mientras usted esté atado con un montón de incrédulos que no crean estas cosas, usted nunca será capaz. Usted será tan ciego como un murciélago. Despréndase usted mismo de todo. Si es madre, padre, hermano, hermana, denominación o lo que sea. Aquel que no renuncia a lo suyo y viene en pos de mí, no es ni siquiera digno de ser llamado uno de los míos. ¿Sí? Aquel que pone sus manos en el arado y empieza y voltea para mirar hacia atrás, no es digno de tomar el arado. Hermano, hermana, déjeme decirle a usted, hay una genuina luz cristiana, verdadera, brillando en esta noche, y esa luz es Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Despréndase de todo, y Él es la palabra. Él es siempre la palabra. La palabra de Dios es correcta y perfecta. No es de interpretación privada. Usted dice, quiere decir esto. 86. Quiere decir exactamente lo que dice. La Biblia dice que no es de interpretación privada. Y dice, negro es negro, blanco. Eso es exactamente lo que es. Es lo último, es lo absoluto. Y cada hombre que es nacido del Espíritu de Dios está atado a eso. No importa lo que se diga, nada lo separará a él de eso. Él está atado a esa palabra porque es Cristo. Cristo es la palabra porque él es la palabra. Amén. Usted dice, bien, yo sé que él dice eso, pero no hay peros. Y nada relacionado con ello. Él solamente dijo que era de esa manera. Y eso es lo que es. Y él no puede cambiarlo. Él no puede. Él es inmutable. Él dijo, cielos y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Nunca falla. Él estará allí en el tiempo preciso. Él estará. Habrá alguien allí que lo hará brillar. Eso es correcto. Amén. Y Dios habló esa palabra. Este hijo estaría allí, y allí estaba él, para hacerlo brillar. Allí estaba ese visitante celestial. Ellos lo estaban observando, y vino directamente a ellos. Así que decíamos que ellos dejaron los credos antiguos, y empezaron en lo sobrenatural otra vez, y se apartaron. ¿Cómo se regocijaron ellos? La Biblia dice que ellos se regocijaron con un gozo sobreabundante cuando ellos miraron que la luz salió otra vez. Amén. 87. Oh, hermano, hermana, qué hermoso sería si cada uno de ustedes, si cada uno de nosotros pudiera poner a un lado todos estos relumbrantes adornos navideños. ¿Ve? Renuncia a todo este intercambio de regalos del uno con el otro, todas estas tonterías del mundo, y tomémonos nuestro orgullo y tirémoslo al suelo, pisoteémoslo y digamos, Señor Jesús, guíame a esa perfecta luz.
y verá algo sobrenatural acontecer. El Espíritu Santo vendrá en una manera sobrenatural. Amén. ¿Ve? 88. Ellos fueron siguiendo lo sobrenatural. ¿Y qué fue lo que ellos dejaron? Ahora recuerde, ellos siguieron la señal celestial para ese día. La señal celestial dada por Dios. ¿Todos ustedes creen que esto es la verdad? Esa era una señal celestial dada por Dios. Ellos siguieron esa señal hasta que encontraron la palabra hecha carne. ¿Cree usted que él era la palabra hecha carne? La señal celestial prometida para ese día los guió hacia la palabra hecha carne. Hermano, hermana, él hará lo mismo en esta noche. Esta gran señal celestial que tenemos, el Espíritu Santo viviendo entre nosotros, le sigue. Algo está moviéndose en su corazón. Y usted dice, yo sé que debo recibir eso. Yo sé que debo de hacer algo más que unirme a una iglesia. Yo tengo un buen negocio. Sé que está floreciendo. Hermano, ¿sabe usted que en cualquier día de estos, un ataque al corazón podría tomarlo por sorpresa a las 4 de la mañana y tendría usted que dejar ese negocio? Entonces, ¿dónde va usted después de esto? 89. Una vindicación en su propia carne. Usted es la persona que ha nacido del Espíritu Santo. ¿No amaría usted tener eso? ¿No sería el más grande regalo de Navidad que cualquiera pudiera recibir? El regalo de vida eterna. Porque Dios amó tanto al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Nosotros hemos visto su estrella en el este y hemos venido a adorarle. Amén. Párrafo 90. La civilización ha viajado con el sol. Ha salido del este y viene rumbo al oeste. Estamos en la costa oeste hoy en día. Este y oeste se han encontrado. Ya no podemos ir más adelante. La civilización más antigua es China, la cual está en el otro lado del hemisferio del mundo. Recuerde, se terminó. Y el pecado ha viajado con la civilización. Y estamos. Yo sé que esto es duro de decir, pero hermano, hermana, aún los pensamientos e intentos del corazón del hombre, solo un hombre ungido con el Espíritu de Dios se puede parar. Y usted lo ha observado y lo ha visto en otros. Usted deténgase a observar a una persona. Únicamente déjala decir una palabra o dos y usted puede ver de inmediato a esos insectos volando alrededor de ella. ¿Ve? Ellos captan esa unción que está en ellos. Cada pensamiento del hombre es perverso. Es exactamente igual como fue en los días de Noé, que hicieron que Dios se arrepintiera de haber hecho al hombre. Y dijo, raeré al hombre de la faz de la tierra. Y hoy hemos regresado a ese tiempo otra vez. Pero fíjese, amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Y concluyendo la lectura de este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorar, el servicio realizado a Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. En los últimos párrafos, 91 dice, Él tiene una iglesia que quiere llevarse. Él tiene muchos miles que ya están dormidos en la tierra, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vigilia. Y esta es la séptima vigilia. Recuerde, esta es cuando Él viene. Él viene en la séptima vigilia. Y en esta vigilia, Él encontró vírgenes sabias y vírgenes que tenían el aceite fuera de sus lámparas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y si usted no lo ha encontrado en su lámpara en esta noche, mi hermano, mi hermana, ¿por qué no lo toma usted? Pues es el regalo de Navidad más grande de Dios. 92. Como usted sabe, hoy en día nosotros obtenemos un estupendo regalo.
Lo envolvemos y gastamos $3 en el papel de envoltura, poniéndole toda clase de adornos. Y en muchas ocasiones usted piensa que es un gran regalo. El otro día dos mujeres en una tienda estaban platicando y una estaba diciendo que ella le iba a dar a su papá y le decía a su hermana, ¿qué le vas a comprar a papá? Y contestó, voy a comprarle un juego de baraja y una caja de cigarrillos. La otra dijo, yo le compré una botella de whisky, y continuó diciendo, los voy a envolver como regalo. Ve, lo relumbroso de afuera no declara lo que está adentro, ve. Pero Dios tiene un regalo de Navidad para usted en esta noche. Él lo envolvió en un pesebre. Lo de afuera no atraía mucho, pero oh, lo de adentro era vida eterna. ¿Por qué no deja que esto sobrenatural del Espíritu Santo atraiga su vida en esta noche y lo guíe a la luz eterna? Inclinemos nuestros rostros por un momento, párrafo 93. En la quietud de este momento, después de esto entrecortado, si pudiera yo llamar un mensaje de Navidad a uno de ellos, si usted realmente cree que es la verdad y todavía usted no ha encontrado esa luz eterna, si usted nunca ha dejado que el gran Espíritu Santo lo guíe a esa luz, ¿podría usted hablar en estos momentos en su corazón y decir, Señor Jesús, yo quiero encontrar esa luz? No me interesa lo que otro diga, soy yo el necesitado. Yo soy ese. Yo quiero encontrar esa luz. ¿Alzaría usted sus manos en estos momentos mientras permanecen sus rostros inclinados? Levante su mano y diga, ore por mí, hermano Branja. Verdaderamente deseo encontrar esa luz. Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga, señor. Otro que levante su mano y diga, yo quiero también, yo quiero el regalo de Navidad de Dios. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, señora. Otro que diga, yo quiero el regalo de Navidad de Dios. Envíalo a mí, señor. No me interesa cómo venga. Si viene en un pesebre, si viene en un establo, no me interesa cuán desagradable se mire para el mundo, cuán desagradable se mire para el mundo. Usted sabe, los grandes dones de Dios siempre hacen al hombre actuar extraño. Párrafo 94. Mire a Moisés, un gran teólogo, gran escolar, pero un día él se encontró con una luz en la parte de atrás del desierto. Él se quitó sus zapatos. Un hombre de 80 años de edad, con su barba colgándole hasta la cintura, puso su esposa y a su hijo en una mula y se dirigió hacia Egipto, donde él y la halló. Ahora él iba de regreso solamente con una vara chueca, rumbo a Egipto, para tomar la nación. ¿Por qué? Porque él había encontrado esa luz, eso sobrenatural. 95. Y esa cosa pequeña que está revolviéndose en su corazón en esta noche. Eso es lo sobrenatural, eso es la luz de este día. No lo dejará que lo guíe a Jesucristo, el cual es el único que puede darle vida. Hay uno que no ha levantado sus manos y dijera, recuérdeme, hermano Branham, en oración en estos momentos. Dios le bendiga. Otro, Dios le bendiga. Otro, alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, jovencito. Otro, Dios le bendiga, jovencito. ¿Habrá otro? Diga. Yo quiero seguir la estrella de la mañana, Cristo. Yo quiero seguir y encontrar a mi Jesús este día. Yo quiero apartarme de toda esta Navidad de oro pelicosas, porque algún día va a ser quemada con fuego inextinguible. Y todos aquellos que no fueron capaces de sufrir por él serán quemados. El mundo, el pecador, serán castigados. Ellos morirán con el mundo. La gente amante de la mundanalidad perecerá en el mundo, con el mundo. Sin embargo, si usted todavía tiene el amor del mundo en usted y desea en esta noche darse completamente a Jesucristo y su palabra, levante su mano otra vez. Pregunto, ¿hay alguien más que no haya levantado su mano? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Solamente quiero decir esto. Dios le bendiga, señora. Párrafo 96. Uno no puede saber. En un minuto alguien pudiera levantar sus manos y usted pudiera decir, ¿qué diferencia puede hacer esto, hermano Branham? Le diré que hace la diferencia entre muerto y vida. Si cuando esa mano se levantó, usted estaba sinceramente respaldando ese acto, entonces hay algo a su lado. ¿Y qué es eso? Eso es esa luz de la que he estado hablando.
Eso es esa luz que le hace decir a usted, yo he estado errado. Hay mundanalidad en mí. Yo no lo quiero más en mí. Yo levanto mis manos y esto es como testimonio. Pues recuerde, ¿sabe usted qué significa levantar las manos? En cada lenguaje debajo del cielo, las manos levantadas significan rendirse, es una señal de rendición. Cuando usted se levanta sus manos, en cualquier ejército, donde quiera que usted levante sus manos, es conocido como una señal internacional de rendición. ¿Cuántos en esta noche, en base a esta aclaración que hemos hecho, levantarán sus manos y dirán, yo me rindo completamente, Señor? Yo me rindo enteramente, yo me rindo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Esto es correcto, esto está muy bien. Oh, mi Señor, si el pianista pudiera venir a tocar el piano mientras nosotros estamos orando. Padre Celestial, yo sé que tu escritura dice, y todos los que creyeron fueron bautizados, y esto es todo lo que se necesita, Señor. Si ellos creen en ti, algo tiene que suceder. Son tuyos, son trofeos de este pequeño servicio de la palabra de Dios, la presencia de Jesucristo en este grupo amable de personas aquí en esta noche, unidos en este pequeño banquete. En esta noche sabemos que tú estás aquí. Puede ser que no lo podamos ver con nuestros ojos, pero lo sentimos con nuestro otro sentido, nuestro sentido de percibir, el sentido de percibir en nuestro corazón, nuestra conciencia. Nuestra alma nos habló y nos dijo, estamos en la presencia de Jesucristo. El supremo regalo de Navidad, el primer y real regalo de Navidad procedente de Dios para el hombre. Y con todos los regalos que hemos recibido, muchos de nosotros nunca hemos recibido ese gran regalo todavía. Oramos, oh Dios, por ellos en esta noche mientras levantan sus manos, que ellos quieren este regalo todo suficiente. Ellos lo han aprendido de esta manera, Padre. También muchos de los rabíes lo hicieron, muchos de los grandes maestros de ese día lo aprendieron de esta manera, pero tuvieron miedo de pararse y hacer esa única y total rendición y creerla y aceptar el mensaje y la luz de la hora, la palabra vindicada. Hubo muchos quienes lo hicieron. Señor, hay muchos aquí en esta noche, 20 o 30 en este pequeño grupo de personas. Si acaso he calculado mal, perdóname. Pero Señor, puede ser que esos pocos que hayan levantado sus manos, ellos están listos para rendirse. Dios, deles a Jesús, deles a ellos el Espíritu Santo en sus vidas. Haz que esto sea la hora más grandiosa de sus vidas. Haz que vayan a sus hogares en esta noche y como José, mediten estas cosas en sus corazones y digan, ¿por qué levanté mis manos? ¿Qué fue lo que me hizo hacerlo? ¿Cómo fue que hice eso? Aunque yo he reclamado ser un cristiano por años, algo me dijo que levantara mis manos. Mientras miembros de iglesia, aún ministros, levantaron sus manos, Señor, yo oro para que tú les concedas estas bendiciones, concédelas. Y haz que el ángel del Señor venga y diga, no temáis, esta es la luz del día, esta es la luz de la hora, las luces del atardecer están brillando. El profeta dijo que habría luz en el atardecer antes que el sol se oculte. Y Señor, nosotros vemos el ocaso del tiempo, que muy pronto entrará a eternidad. Concédelo, Señor, que cada uno de ellos encuentre a Jesús en esta noche, porque te lo pido en su nombre. Amén. Párrafo 99. Levantemos nuestras manos como una señal de rendición, así mientras nos ponemos de pie. Le voy a preguntar algo. Usted que levantó sus manos hace unos momentos, yo oré por usted. Todo lo que yo sé hacer es orar. Voy a creer por usted. Yo creo que lo que yo le pedí, él me lo dará, porque él lo prometió que lo haría. Él no puede mentir. Él no puede mentir. La única cosa que impide que esto suceda es podría ser mi incredulidad. Yo estoy creyendo que usted realmente estaba sincero en lo que pidió. Él se lo va a dar a usted porque usted quiere rendirse. Si usted hizo eso, le diré a usted lo que usted debe de hacer. Quiero que se encuentre una buena iglesia de crea en el bautismo del Espíritu Santo y asista ya. Asista ya. Y si usted está en esa clase de iglesia, vaya con su pastor y dígale, yo levanté mis manos la otra noche en una pequeña reunión, usted no tiene ni siquiera que decirle en dónde fue, solo dígale, levanté mis manos y pastor, yo quiero que usted ore por mí. Yo estoy buscando el bautismo del Espíritu Santo. Yo lo quiero.
Yo debo detenerlo. Yo debo detenerlo para poder vivir. Yo debo detenerlo. Yo he visto la luz. Oh Dios, concédelo para ti. Lo harás. Pero pues bien. Y ahora, así como estamos, vamos a cantar. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Levantemos nuestras manos en estos momentos y cerremos nuestros ojos mientras lo cantamos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Lo dice con todo su corazón. Diga amén. Si es así, la congregación dice amén. Ahora, quiero que usted haga algo muy dulce en estos momentos. A alguien que esté parado a su lado, estréchele su mano y dígale, hermano, lo dije de todo corazón, ore por mí. Hagamos eso, todos juntos. Hagámoslo en estos momentos. El hermano Branham habla a aquellos que están en la plataforma. Hermano, le dije de todo corazón, ore por mí. Dios le bendiga. Dios bendíceme a mí. Eso es bueno. Eso está bien. Oh, ¿no lo hace sentirse bien? Lo dije de todo corazón. Bueno, me siento bien. Ahora, si en verdad lo decimos de corazón, si nosotros rendimos todo, rendimos nuestra voluntad, nuestras maneras de actuar, todo lo que nosotros tenemos, lo rendimos a Cristo, entonces levantemos nuestras manos otra vez y cantemos, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me entrego, quiero serle fiel. Inclinemos nuestros rostros en estos momentos y cantemos, el hermano Branham empieza a tararear, yo me rindo a Él. Pongamos nuestra mente en Él y yo les deseo a ustedes la más feliz de las Navidades en la que Dios envíe su estrella del este, la estrella que se levantó en el este 1900 años atrás, y yo le guié a usted a la palabra hecha carne. El hermano Branham continúa tarareando, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Eleve sus manos a Dios, todo a Cristo yo me entrego. Quiero, Dios le bendiga, hermano Otto. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 16 de diciembre del año 1963. Que quede guardado y plasmado en cada uno de vuestros corazones. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, amén, hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo les bendiga. Es realmente para nosotros este privilegio de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Y siguiendo el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de diciembre del año 1963. Iniciamos la lectura, mucha honra, hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga a mis hermanos. Iniciamos el nuevo mensaje. Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Párrafo 1. Buenas noches, amigos. Llegué hace un rato y pensé que podía venir a desearles a todos una feliz Navidad. Y no sabía que tendría este gran privilegio de hablarles sobre la palabra del Señor. Pero el hermano Neville me lo pidió y yo tenía varios textos de Navidad que he estado usando. Uno de ellos allá en Phoenix y en Tucson, en distintos lugares por allí, un mensaje habitual referente a la Navidad.
Y pensé que esta noche solo hablaría de una cosita aquí que el Señor puso en mi mente recientemente, mientras estaba allá en Colorado. Y estaba pensando sobre algo en la época de Navidad. Y tengo como 5 o 6 apuntes aquí, escrituras y cosas. Yo no. Me imagino que el hermano Neville y todos los ministros hacen eso. Ustedes, parece como que algo viene a ustedes y lo anotan. Esperan un rato y lo anotan. Yo lo apunté en una libreta, simplemente en una libreta. Entonces, cuando me llaman, me fijo en esto y digo, ¿qué fue esto que apunté? Así es que ocurre cuando nos llaman así de repente. Ustedes saben. Solía ser que yo, cuando era más joven, yo podía simplemente. Mi mente estaba llena, yo podía pensar esto ahora mismo. No tenía que esperar, pensaba. Hace 10 días yo estaba en cierto y determinado lugar. Ese es el texto. Aquí está y aquí va. Ustedes saben, después de haber recorrido unas cuantas millas, hermano Higginbotham, y haber cruzado unos cuantos ríos, ya no recordamos igual a medida que avanzamos por el camino. Pero como dijo el hermano Neville hace rato, estamos acercándonos más y más a casa. Es bueno estar de vuelta en casa. Cuando veníamos de regreso, pues estaba nevando mucho. Y ahí escuchamos de los accidentes y demás, tantos de ellos en la carretera y gente resultando muerta. Y solo piensen en cuántos centenares perderán la vida hoy, entre esta noche y después de Año Nuevo. ¿Cuántos americanos morirán? Y saben, algunos de nosotros pudiéramos estar aquí mismo esta noche. Solo depende de cuál es nuestra condición hoy delante de Dios. Es una nación triste, dijo este hermano. Hay tristeza por todos lados. Y nuestra bandera ha estado izada por 30 días. A media asta, y todo por causa del pecado y de la gente que no quiere aceptar la manera de Dios para las cosas. Párrafo 4. Aunque podamos estar en desacuerdo con una persona, pero si no podemos hacerlo en una manera hermanable, y entonces vean, si Cristo está en el corazón, entonces no importa cuánto usted esté en desacuerdo con el hombre. Aún así, usted tiene amor y respeto por él. Yo he estado en desacuerdo con muchos hombres, muchas veces. Sin embargo, jamás he visto uno con quien estuve en desacuerdo que a la vez no pude pensar. Lo abrazaré y lo llamaré de hermano y trataré de ayudarlo lo mejor que pueda. Yo estoy en desacuerdo con él porque quizás pienso que al estar en desacuerdo, que él, lo que él cree, que yo tal vez no crea igual que él, pero, y así por el estilo, pero ahora yo quizás trate de proyectar mi punto de vista hacia él y él lo suyo hacia mí, y así juntarlos, peinarlos y ver lo que tenemos. Pero en cuanto a desacuerdo de esa manera y lo que envuelve, jamás debemos estar enojados o querer lastimar o destruir algo. Siempre deberíamos intentar ayudar. Párrafo 5. Tenemos una oleada de frío pasando por aquí, ¿no es cierto? Estaba en 72 grados Fahrenheit cuando salí de Tucson. Y cuando el sol se puso y se oscureció, todavía estaba en 69. Así que entonces al regresar aquí, estoy temblando. Ustedes saben, yo. Toda esa carretera cubierta de nieve y bajo cero y hielo y de todo. Tuve que acostumbrarme a ello otra vez. Es muy raro cómo uno puede aclimatarse así tan rápido. Y desde que me fui de aquí con ustedes, pues casi no he tenido tiempo de cobrar fuerzas. Tengo algo como problema en el seno nasal debido a este clima de aquí. Y a medida que voy envejeciendo, y aquí mismo nací y fui criado, pero fíjense, cuando uno es joven, uno tiene algo y puede repeler esas cosas.
Pero cuando va envejeciendo, pues uno empieza a darse cuenta que ese algo no está allí. Antes uno le hacía caso a eso. Antes uno no le hacía caso a eso. Uno, hay algo allí que sencillamente no repele esas cosas, así como cuando uno era un niño. Así que me doy cuenta que de esa manera, ese clima caluroso, para un anciano como yo, como que ayuda un poquito. 6. Recuerdo viniendo por esa calle Útica allá, siendo un niño de 7, 8, 10, 12, 14 años de edad, sin zapatos puestos, zapatos deportivos, y estaba a 8 o 10 bajo cero, y con zapatos deportivos, los dedos saliendo fuera de ellos. Y no, ahora, eso no es como caminando aquí por la calle pateando la nieve. No había automóviles corriendo. Quizás pasaba una carreta de caballo de vez en cuando, caminando allí por ese camino por la mañana, con un abrigo viejo, sin camisa y bien abotonado hasta arriba, casi así como estoy vestido ahorita, y mojado hasta las rodillas. Seguía así y no le hacía caso a eso. Vean, difícilmente me daba un resfriado, pero eso fue hace como 45 años. Así que me he debilitado mucho. He recorrido muchas millas y acumulado mucho en el velocímetro. Ustedes saben, así que ya no tenemos esa fortaleza que teníamos antes. Vi al hermano Caps levantar la cabeza. Usted es demasiado joven para pensar de esa manera, pero espere hasta que llegue donde estamos el hermano Neville y yo. Entonces usted pensará muchas cosas distintas. Uno se debilita. 7. Bueno, hemos tenido momentos maravillosos en el Señor. El Señor nos ha bendecido tremendamente. Estoy muy agradecido. Y regresé. Creo que el próximo domingo, si el Señor lo permite, quiero, si al hermano Neville no le importa, tengo un servicio. Al menos el domingo en la mañana y quizás el domingo por la noche. Un servicio de sanidad para el domingo en la noche. El domingo en la mañana tengo un mensaje muy importante. Si el Señor quiere que lo predique, no he pensado en el texto. Solo tengo el texto, pero no tengo nada de contexto, debido a que yo no, sin ninguna, ustedes saben, revelación de parte del Señor, pero solo en mí mismo. Yo quiero expresar algo el domingo que ojalá ayude de alguna manera en estas cosas. Tengo que salir al campo ahora. Y tengo casi todos los días ocupado en todas partes. Creo que Billy me estaba diciendo que tengo 2 o 3 días en el itinerario, donde pudiera volver a casa en abril. Después que salga de aquí para ir a Tucson. Y entonces eso más o menos lo concluye. Y luego sigo hasta el próximo noviembre, octubre, cuando vuelva otra vez por estos lados viniendo de ultramar. Ahora, faltan 2 días para la Navidad. Un día más, ¿no es cierto? Serían 2, lunes. El martes es Nochebuena. El martes es Nochebuena. ¿No es terrible ver que este gran día festivo al cual nos aproximamos es abordado en la manera como es abordado? Es una cosa tan lamentable, una cosa tan descabellada. Pensar que conejos y un mito llamado Kris Kringle, Santa Claus y todo eso ha quitado el verdadero valor de lo que es la Navidad. Miren, nosotros no sabemos y yo verdaderamente no creo. Yo venía, mi esposa está allá atrás y yo cuando venía por la carretera estaba escuchando a un astrónomo. Y vean, acaban de dar con la idea, la cual me lo dijo un astrónomo hace muchísimos años, cuando yo era apenas un guardabosques aquí en Indiana. Cuando me dijeron que, ¿cómo es que esas estrellas se juntaron? Así como me dijo aquel primer astrónomo y se formó. Lo que ellos dijeron que sería un fenómeno natural que ocurre cada 800 años.
Creo que eso fue lo que él dijo esta noche, o algo así. Y se forma nuevamente con Marte. No, yo, eso es incorrecto. Son algunas de las estrellas, y cómo es que sus órbitas atraviesan la línea de la Tierra, y este astrónomo esta noche estaba tratando de decir que eso en verdad era un fenómeno natural. Yo no acepto eso. Yo creo que fue un fenómeno sobrenatural que Dios hizo. Él, con Dios las cosas son sobrenaturales. Él es sobrenatural. Amén. Párrafo 9. Y miré y me di cuenta que nuevamente estábamos llegando a abril. Si el Señor permite que yo viva hasta ese tiempo, yo tendré 55 años de edad, ¿ven? Y yo sé que Él, pero al mirar atrás en mi vida, y yo me pregunto, ¿dónde sucedió? De aquellas primeras navidades cuando colgábamos nuestros calcetines y mamá conseguía, posiblemente nos daba una naranja y dos o tres pedacitos de dulce rallado. Y eso para nosotros era una tremenda Navidad. Pero ustedes saben, los niños, ellos esperan ansiosos por esos regalos. Nosotros nos damos cuenta que la Navidad es principalmente para los niños. Ellos esperan eso con ansia hoy en día. La han desviado hacia los niños, pero realmente debería ser para adultos. Ellos deberían enseñarles a sus hijos lo que es la verdadera Navidad. Párrafo 10. Y yo no creo absolutamente que Cristo pudiera nacer un 25 de diciembre en Judea, debido a que allá está más frío de lo que está aquí en este momento, ¿ven? Oh. ¿Y cómo pudieran los pastores estar cuidando sus rebaños de noche? Y luego el censo y todo. Y María teniendo que ir tan lejos, desde Belén hasta Judea, hasta Jerusalén, mejor dicho, para el censo. Yo difícilmente podría creer eso. Subió, creo que ella fue a Nazaret. Y entonces ¿cómo es que eso pudiera ser hecho? No puede ser, no puede ser posible. Pero yo creo que Cristo nació en la primavera, porque en todo aspecto él era un cordero, ¿ven? Y fíjense, él nació en un establo, no en una casa. Y cuando lo llevaron a la cruz, los demás, hasta donde sabemos, nunca dice que él los guiaba a ellos, sino que ellos lo guiaron a él. ¿Sabían ustedes que un cordero o una oveja tiene que ser guiada al matadero? Él no irá al matadero. Usted tiene que guiarlo allí. Y por lo regular es una cabra la que guía a la oveja. En los mataderos tienen a una cabra. Y la cabra pasa por esta rampa hasta que logra hacer que la oveja entre en la rampa para ser matada. Y luego la cabra salta para afuera. Pero cuando llega el momento que van a matar a la cabra, ella sí que arma un alboroto. Tiene que entrar. Y uno no puede culparla. Pero es algo tremendo. ¿Cómo es que una oveja tiene que ser guiada? Y él fue guiado al matadero. Y creo que en ese aspecto, al ser algo completamente natural, y los corderos nacen en marzo, abril o por allí, no más allá de mayo. Y no creo que haya sido antes de marzo, ni después de mayo, en algún tiempo por allí. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, informando que nos hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafos 11 dice, pero cuando la iglesia, el cristianismo, fue casado con el romanismo, fue en el concilio de Nicea cuando ellos aceptaron. La nación romana aceptó el cristianismo e hicieron lo que llamaron la religión universal, que fue el cristianismo.
Ellos formaron la religión universal y adoraban ídolos y tenían a un dios sol. Y ahora mismo, desde el 21 hasta el 25, el sol casi está en la misma línea mientras va pasando. ¿Cómo es que se llaman eso? Yo creí que lo sabía, pero no lo recuerdo. Es cuando el sol gana cierto tiempo y pierdo cierto tiempo, hasta el día 21, entre el 21 y el 25 de diciembre. Oh, olvidé cómo le llaman a eso. ¿Cómo? Alguien en la congregación dice eclipse. No, el eclipse es cuando pasa el sol y la luna pasan juntos. Es algo por ahí, yo casi puedo decirlo, pero no puedo ahorita. No obstante, es esa detención del sol que es llamada por los romanos. Eso era cuando se llevaba a cabo el circo. Se les llamaba el nacimiento del dios sol. Ellos lo celebraban desde el día 21 hasta el 25 de diciembre. Para poderse. Así que entonces, siendo que esto fue convertido, Roma o el cristianismo fue aceptado a la manera que ellos en Roma, ellos entonces dijeron, haremos la misma celebración y lo haremos el nacimiento del Hijo de Dios. Ven, el nacimiento del Dios Sol, Júpiter, y entonces el nacimiento del Hijo de Dios, 25 de diciembre y eso. Pero ¿qué diferencia hace? Vean, hoy día cuando nosotros somos, aun si es en, si ellos le estuvieran haciendo en julio o en agosto o cuando fuere, aun así es lo sagrado de recordar que Dios nos dio la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Y ahora, usted dirá, bueno, los demás tienen a Santa Claus y celebran como lo hacen ellos. Pues vale más que nosotros lo hagamos. No, señor, no. Para nosotros esto no es una celebración pagana. Esta es una hora sagrada. Si no hubiera habido Navidad, no hubiera habido resurrección. Si no hubiera habido Navidad, no hubiera habido amor, no hubiera habido paz, no hubiera habido un porvenir para el creyente si no hubiera habido Navidad. Y ahora usted dice, bueno, si el resto del mundo, ellos simplemente, bueno, vean, el relámpago bifurcando en los cielos negros y nublados, muestra que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Estas luces esta noche prueban eso, que puede haber luz en el tiempo de oscuridad. Si ustedes encienden estas luces de día cuando el sol está brillando, casi no notarán que ellas están encendidas, pero una sola lucecita muy pequeña alumbrará bastante en un tiempo de oscuridad. Y ahora mismo en esta oscuridad es cuando cada cristiano debería dar un testimonio de la esperanza que está en él, de Jesucristo, el Hijo de Dios, no algún Christ que nació allá en el pasado. Ustedes saben, y que alguna clase de árbol alumbró y salió a través del bosque en una noche. Algún cuento de ficción que no tiene fundamento. Pero nosotros creemos firmemente en la palabra prometida por Dios de un Mesías venidero y que Él nació el día de la Navidad, 20, que sigue, hace casi 2000 años, creemos. Así que esta noche vamos a hablar un poquito en una manera distinta. Supongo que su pastor ya ha hablado y probablemente hablará nuevamente el miércoles por la noche porque yo sé que él guardó un texto o algo para cederme esta plataforma en esta noche y quiero que él lo traiga, pues yo quiero escucharle a él. Pero antes de que hagamos esto, inclinemos nuestros rostros nuevamente para orar por un momento. Padre Celestial, este gran momento sagrado, cuando pensamos en las diferentes cosas aquí en la Escritura, que a donde quiera que vayamos, allá en el Antiguo Testamento, habla de aquel día cuando Dios enviará a su Hijo. ¿Cómo es que aquellos profetas de allá esperaron su tiempo asignado para que la profecía de la palabra de Dios viniera a ellos? Y ellos profetizaron en sus días y predijeron las cosas que acontecerían, y vemos que todo eso se cumplió allí en Belén esa noche cuando de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Te agradecemos por esto. Y ahora, Señor, mientras nos aquietamos aquí para hablar sobre tu palabra, y ella es tan sagrada, Señor, y por esa razón nos gusta hablar contigo primero. Te pedimos que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 15.
Ahora quiero leer unas escrituras aquí solo para una historia habitual de Navidad. Una escritura que se encuentra en Mateo capítulo 2 y mientras abren allí y Juan 3:16. La otra noche, allá en Phoenix, usted aquí que escuchan las cintas, quisiera que escucharan esa. El por qué Jesús tuvo que venir a Belén. ¿Por qué tuvo él que hacerlo? Y esos símbolos ahí de David, estando allá y esperando en la montaña, mirando abajo y viendo al ejército filisteo acampado. Yo comparé eso exactamente con el día de hoy y nos dimos cuenta que Belén, lo que significa. Y Cristo es nuestra Belén. Y pudimos probar que todo hombre que es nacido de Dios nace en Belén, porque Cristo es Belén. Y eso es lo que Él fue, el pan de vida. Y ved. Beth significa casa. Es Dios. Y Lelhem es el buen, que significa pan. Y la casa del pan de Dios. Y Jesucristo era la casa del pan de Dios. Pan de vida eterna. Y todo hombre que nace en Cristo, usted nace en Belén. La casa del pan de Dios. ¿Y cómo es que estas cosas, perdón, estas confederaciones de iglesias hoy día están acampadas como filisteos para mantener a la iglesia alejada de ella? Párrafo 16. ¿Y cómo es que aquellos hombres eran tan valientes sabiendo que David estaba ungido y que algún día llegaría a ser rey? Muy impopular en ese entonces, porque él era un fugitivo entre su pueblo, pero un día vio su llamado. Ellos tenían hombres valientes con él. Y recuerden, esos hombres eran gentiles. La mayoría de ellos eran gentiles. Un cuadro muy hermoso de hoy. Y un hombre de esos era tan valiente que mató a 800 hombres con lo que, con su lanza, él solo, en un solo día. Otro estaba en un campo de lentejas y un ejército se acercó, una tropa. Y todos ellos corrieron, pero él se quedó allí y mató hombres hasta que le cansó el brazo. Y luego otro, ¿cómo es que él saltó dentro de una fosa y mató a un león un día de mucha nieve, sin ayuda? Y un egipcio lo atacó con una lanza larga y él agarró un palo y le tumbó la lanza de la mano. Tomó la lanza y mató al egipcio él solo y mató a 300 capitanes. Y le dio grandes hombres. David clamando, si tan solo pudiera beber una vez más, vean, de ese pozo, donde él acostumbraba darle de beber a sus ovejas cuando él salía en la mañana del corral y ellas querían beber agua. Y estos hombres desenvainaron sus espadas y pelearon a través de 15 millas de hombres y regresaron trayendo el agua. Y David dijo, lejos sea de mí que yo la beba. Y la derramó en tierra como una libación para Jehová. ¿Qué tipo tan hermoso de esta misma cosa, de este Juan 3:16 en esta noche? De tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué hizo Cristo? La vida que él tenía para vivir eternamente, la derramó en tierra al salir de sus venas, su vida natural, sobre la tierra como una expiación por nosotros. ¿Y cómo es que los gentiles de hoy, hombres de honor, hombres, grandes hombres, tomando la espada y parándose allí y abriéndose paso a filo de espada para traer un trago de agua fresca para Cristo, nuestro David, lo cual no es muy popular hoy en día? Pero nuestro David, lo cual sabemos que llegará al poder, él pisará a toda nación debajo de sus pies de esa manera y los regirá con vara de hierro. Y hombres muy valientes, parándose con la palabra de Dios y cortando de lado a lado intrépidamente, porque sabemos que él llegará al poder. Amén. Para bueno, pues, leamos ahora después de Juan 3:6, leamos la visita de los magos de San Mateo, el capítulo segundo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiéndolo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Párrafo 19. Es muy extraño aquí. ¿Cómo es que Dios, en una forma menor, Dios sí le habla a la gente a través de sueños? Yo lo creo. Pero ¿cómo es que Dios en este caso usó algo secundario? Miren, un sueño cuando es interpretado correctamente, viene a ser lo mismo que una visión. Sí, es un sueño y es interpretado. Dios usó eso allá en el Antiguo Testamento y a través de las edades y prometió usarlo de nuevo en los últimos días. Ahora, la gente puede comer demasiado y demás y tener pesadillas y no son sueños verdaderamente espirituales. No cuadran cuando uno los lee. Y algo de ello pudiera parecer correcto, pero no obstante, sí hay verdaderos sueños espirituales. Y nosotros sabemos aquí en el tabernáculo de Dios le da sueños a la gente y ellos son interpretados y se cumplen y son reales. Pero es una forma secundaria de hacerlo bien. Párrafo 20 por último. Ahora, la razón por la que ocurriría así entonces era porque en aquel tiempo no había profeta en la tierra que interpretaría el sueño. Bien, no había profeta que interpretara los sueños, como José y Daniel y aquellos profetas antiguos. Ellos no habían tenido profeta por 400 años y Dios usó un sueño para el bienestar de su propio hijo. Él lo hizo. Él le dijo a José, siendo que él era un hombre justo y no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. No cabe duda que ella le había contado sobre la visita de Gabriel y así por el estilo y lo que él había dicho. Pero cuando él vio que ella iba a ser madre, eso era demasiado inusual. Ustedes saben, eso simplemente era algo muy diferente. Y saben, eso es lo que pasa hoy día. Dios hace cosas raras y es tan inusual que incluso el hombre común no puede entenderlo. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando una vez más, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 21 al 30. Continuamos con la lectura del mensaje. Los dones de Dios siempre hallan párrafo 21. José no podía entenderlo. Aquello era demasiado fuera de lo común. Él era un hombre justo. No había nada de malo en él. Él era un hombre bueno, un hombre justo. Pero la cosa era tan inusual. Vean, José probablemente tenía 40 años de edad o 45, algo así, según dicen, cuando él y María estaban comprometidos. Pero encontramos aquí algo que jamás había ocurrido. Una mujer desposada con este hombre y sin embargo descubrirse que iba a ser madre. Aquello era tan inusual que José quiso dejarla. Pero justo en ese momento crucial, Dios envió su ángel y le apareció en un sueño y le dijo,
No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué fe renovada debe haber tenido José cuando se levantó de allí? Vean, él no tuvo necesidad de ninguna interpretación. El sueño no estaba en símbolos, estaba bien claro. No temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No había profeta que pudiera dar la interpretación, así que tenía que venir directamente, claramente de esa manera, a Dios, de Dios a José. Ahora, Dios utilizó esa manera secundaria. 22. ¿Qué nos enseña eso a nosotros aquí antes de que lleguemos a nuestro texto? Esto es lo que nos enseña, que Dios puede usar cada facultad de nuestro ser si está entregada, rendida a Él. Él puede usar nuestra mente, nuestros sueños, nuestra subconsciencia, nuestra primera conciencia, nuestra lengua, nuestros cantos, nuestros ojos, todo lo que tenemos puede ser usado por Dios si le es entregado a Dios. ¿Ven? Todo lo que ustedes son, entréguenlo a Dios. Él usará cada salida y cada parte de ustedes. Él la usará. No importa lo que sea. Él la usará si está santificada para su propósito y llamamiento. 23. Ahora, esta noche vamos a hablar sobre los dones. Y quiero titular esto, si yo escribí, anoté algo allí, cuando el hermano Neville estaba hablando. Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Los dones de Dios siempre son rechazados, pero realmente hallan su lugar cuando... Ahora, fíjense en el presente que estos hombres sabios compraron o le trajeron a él. Encontramos que hoy en día nosotros intercambiamos regalos. Todos tienen que obtener un regalo y tratan de imaginarse lo que la otra persona le va a dar para poder darle algo en comparación. Y si no es así, bueno, el año nuevo, él siente que tiene que compensar aquello. Y cada uno está estudiando y preocupándose y caminando por el piso. Los millonarios, ¿cómo es que van a sobrevivir? Ellos le dan cierta cantidad a este y a ese, cuando eso está errado por completo. Eso es totalmente la Navidad. Miren, hay un solo regalo que usted puede dar, y es usted mismo. Entréguese a Dios, porque Dios ya le dio a usted su regalo. Ahora, hay una sola cosa que usted le debe a Dios, y es usted mismo a Él. ¿Sí? Ahora, y muchas veces hay nombres en la Biblia. Nosotros ya no le hacemos caso a eso hoy en día. Ustedes frecuentemente me han escuchado condenar este nombre de niños llamando, o mejor dicho, de gente llamando a sus hijos Ricky. Miren, Ricky es un nombre horrible, ¿ven? Y ustedes no deben llamarlos a ellos así. Si usted tiene un hijo que se llama Ricky, por amor de Dios, cámbieselo por otro. Ricky o Elvis o algo así. Ricky significa una rata, ¿ven? Así que ustedes vayan. Como ustedes llamen a una persona, eso lo va a marcar. Eso lo va a marcar. El otro día una damita tenía un muchachito allá llamado Ricky. Y su nombre es Ricky James Ricky. Y por causa de que era tan popular Ricky, ellos le llamaron Ricky. Yo dije, cámbiale ese nombre. Veo a unas personas sentadas aquí mismo en este momento que tienen un nietecito. Y su nombre es, el muchachito es un pequeñito muy cariñoso y agradable. Y el otro es Ricky. Y eso es lo que él es. Ustedes simplemente vigílenlo. Su naturaleza es exactamente de esa manera. Y él, yo le dije a algunos de sus abuelos o alguien, yo dije, díganle a la madre que le cambie el nombre
a ese muchacho. Solo cámbiele ese nombre y vigilen lo que le sucede al niño. Vean, ustedes no quieren creer eso. Pensamos que hemos vivido demasiado tiempo para eso. Si no hay nada de importancia en su nombre, entonces, ¿por qué mientras Jacob se llamaba Jacob, que significaba suplantador, engañador, eso es lo que él era? Pero cuando él luchó con el Señor toda la noche y el Señor le cambió el nombre, y como cuando él tenía como 60 años de edad, él le cambió el nombre de Jacob a Israel, un príncipe con Dios. Y eso es lo que él fue. ¿Amén? ¿Por qué Abraham fue llamado? Tuvo que ser llamado Abraham antes que el bebé pudiera nacer. ¿Por qué fue Sarai llamada Sara antes que el bebé pudiera nacer? ¿Por qué fue Pablo su nombre era Saulo, pero cuando se encontró con Jesús, él lo cambió de Saulo a Pablo? Cuando Simón fue cambiado de Simón a Pedro, ¿qué significa piedrecita? Y todos los nombres de ellos fueron cambiados. Es debido a que hay algo al respecto. Cuando usted habla algo, eso se identifica a sí mismo. No quiero entrar en ello porque eso es para el próximo domingo en la noche, ¿ven? La identificación de una palabra. Pero miren, encontramos que estas cosas son tan ciertas. 28. Ahora fíjense, Dios, qué cosa más extraña es ver esta noche que aquellos hombres magos, hombres eruditos, grandes hombres, viniendo del oriente, que era Babilonia, lo cual era la India, y ellos no llegaron en una sola noche. No salieron una noche y llegaron allí la siguiente. Ellos tardaron como 2 años en llegar allá. Ellos nunca vinieron a un bebé en un... Perdón. Ellos nunca vinieron a un bebé en un pesebre. Ellos vinieron a un niño joven. Un niño joven. Y Herodes mató a los niños de los 2 años de edad. Vean, al saber que no era un pequeño infante acostado en una cuna, él sencillamente mataría a todos los infantes. Pero él mató a todos los niños jóvenes para así asegurarse de matarlo a él, más o menos de los 2 años para atrás. Él fijó el tiempo debido a que no quería matar demasiados a todos ellos. Él simplemente... porque ellos eran como esclavos para él. Él quería atrapar, asegurarse de matarlo a él. Así que dijo, el niño tendrá como 2 años de edad, así que todos los que tengan de 2 años para abajo, mátenlo. ¿Ven? Y eso dio cumplimiento a lo que dijo el profeta, que en Ramá se oirá un grito o clamor, un lloro. Raquel llorando a sus hijos porque perecieron. 29. Ahora, ¿notaron ustedes que estos hombres sabios, hombres importantes, estaban allá en Babilonia y vieron su estrella? Y dijeron, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Ellos vinieron desde el oriente, donde vieron la estrella, yendo al occidente. Porque la India está al oeste, al noreste de Palestina. Y ellos vinieron directamente pasando por el río Tigris y cruzaron por las llanuras y siguieron. Y llegaron a Belén, en donde hallaron al bebé. Y recuerden que José y ellos nunca se fueron de allí. Ellos descendieron directamente hasta Nazaret y criaron al niño allí mismo. Ahora, vemos aquí que ellos ofrecieron. Estos hombres, siendo astrónomos y estudiando las estrellas y viendo estas luces celestiales misteriosas aparecer allá arriba, había algo ocurriendo. Y ellos sabían que ese era el Mesías, el gobernante de los cielos y la tierra, que iba a nacer. Y ellos vinieron sabiendo que la deidad estaría encerrada, encarnada en un ser humano, porque para mostrarles a ustedes su testimonio, ustedes saben
Su vida habla más fuerte que sus palabras, a tal grado que no importa lo que usted diga. La gente sabe lo que usted es por lo que usted es. 30. Y fíjense bien en estas personas, estos magos. Ellos le trajeron a él. Fíjense en los presentes que ellos le trajeron a él. Identificaban lo que ellos pensaron que él era. Ellos le trajeron oro, incienso y mirra. Y fíjense en lo que estos símbolos, de los que quiero hablarles ahora, de los que significan estos símbolos. Miren, yo tengo unas escrituras anotadas aquí que leeremos en un momento sobre eso, si el Señor lo permite. Miren, oro, incienso y mirra. Ahora, oro en la Biblia, ¿cuán apropiado es para Cristo? Porque el oro habla de deidad. Oro es deidad. Llegaremos a eso en un momento. Incienso habla de servicio. Y mirra es muerte. Dios, deidad en servicio para morir. Y eso es lo que él era. La misma cosa que ellos trajeron identificaba lo que ellos pensaron que él era. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1963. Párrafos 31 dice, y yo digo esto para nosotros hoy en día. Las cosas que nosotros le traemos a él identifican cuáles son nuestros pensamientos acerca de él. ¿Entienden lo que quiero decir? Ven, si usted lo cree de todo corazón, cada palabra de eso, usted lo identificará al darle todo lo que usted tiene a él. Ven, pero si usted solo cree que es un buen lugar para asociarse con mejor gente en la iglesia y cosas así, eso es más o menos lo que usted dará. Solo unas cuantas horas sociales con alguno de la congregación, algo así. Pero si usted realmente lo cree de todo corazón, usted entonces dará todo lo que está en usted a ello. Ven, y eso lo identifica a usted de que usted verdaderamente cree el mensaje, de que usted cree que es la verdad. Mucha gente dice, yo puedo creer hasta cierto punto. Yo puedo creer así. Los discípulos. Yo creo que la última vez que estuve aquí hablé sobre eso, creyentes, manufacturados, incrédulos. No fue así, no hablé yo aquí sobre eso. Ven, ¿y cuál es la categoría de cada persona? Vean, la cosa llegará a un punto en donde puedan tomar cierta parte de ella, pero no pueden tomar el resto. 32. Ahora, ¿cuán apropiados fueron estos presentes para la jornada de Cristo en la tierra? Un bebé nacido aquí en la tierra. Y estos presentes que le trajeron a él los hombres sabios encajaron exactamente con su comisión de parte de Dios y con su jornada en la tierra. Miren, la primera cosa, Dios, este era Dios. Jesús era Dios en forma de hombre. Es difícil para la gente creer eso, aún hoy, que él era Dios. Y él, eso es lo que él era. Él no era nada menos que Dios. Él era Dios manifestado en carne. Él era el creador en su propia creación. Ahora, eso, él era el creador en su creación, por la creación, para la creación. Él era el creador en su creación, por su creación, para su creación. Todo termina con Dios, la cosa entera. No pueden verlo. La plenitud de Dios. Él era el creador a tal grado que él era Dios. Y él era un ser en la tierra, un ser de tiempo. Lo que significaba que él tenía que tener un principio y por lo tanto se creó a sí mismo un cuerpo en donde vivir. Dios mismo creó un cuerpo para sí mismo. ¿Lo ven? Para que por medio de esta creación él pudiera salvar a la creación perdida que él había creado. Párrafo 33. No hay nada que el hombre pueda aniquilar. No hay ni una sola cosa. No, no puede hacer nada para destruir algo por completo. Usted pudiera tomar un pedazo de papel y quemarlo. Usted pudiera quemar un edificio, pudiera quemar un árbol, pero usted no lo aniquiló. Usted, ese calor allí adentro, ese fuego de, se,
Ese fuego que disuelve, eso es únicamente elementos químicos separándose. Ellos están volviendo a lo que eran en el principio. No han sido aniquilados. Si usted quema un pedazo de madera y el mundo dice, si nosotros viviéramos en la eternidad como Dios y los elementos químicos que salieron de esa madera y de ese fuego regresaron a sus propios originales y a sus, a lo que fuere, las divisiones de los átomos y demás. El mundo dice, eso tiene millones de años. Eso pudiera regresar de nuevo y ser otro árbol, exactamente como era. Usted no puede aniquilar nada debido a que es una palabra hablada de Dios. Amén. Usted, o oh, perdón, oh, eso ya me hace sentir religioso. Ven, lo que Dios dice permanece para siempre. Amén. Vean, ustedes no pueden aniquilarlo. Nosotros sabemos, somos parte de esta tierra y no podemos ser aniquilados por completo. No, Señor. El pecado, el alma será aniquilada, sabemos de eso, pero el cuerpo en que vivimos no puede ser aniquilado. Ven. 34. Ahora, por lo tanto, Dios se creó un cuerpo. Él era el creador y creó su propia creación para que por medio de esta creación Él pudiera salvar a aquellos que estaban perdidos en su creación. Dice usted y yo, criaturas de tiempo. Su palabra mostró exactamente que Él y sus obras probaron que Él no era nada menos que el creador. Él tomó un pedazo de pan y lo partió y continuó partiendo ese pedazo de pan y alimentó a 5.000 con eso. Y recogieron 7 cestas llenas de pedazos de que sobraron. Y todos los que estaban allí saciaron de pan por completo. Él tomó un pez y partió ese pez. Ahora nos damos cuenta que Él sí creó ese pez en el principio. Él sí creó ese pan en el principio. Pero Él tomó ese pez y partió ese pez. Había sido un pez vivo y entonces fue hervido o freído. Y cuando sea que Él lo partió, cuando sea que fue hervido o freído, este volvió a crecer en el mismo minuto que Él lo partió. Otro pez hervido o frito. ¿No es eso maravilloso? Eso mostró que Él no era nada menos que Jehová. Y entonces Él era el creador que podía tomar su propia creación y por medio de su creación expresar quién era Él. ¡Aleluya! Eso probó que Él era lo que era. Él era deidad. Así que el oro fue apropiado para Él en la ofrenda en su nacimiento. Él era deidad hecha carne. Amén. 35. Quisiera insertar al. Creo que no hay desconocidos entre nosotros esta noche. Así que. En esta reunión de oración, pero permítame decir algo. Jesús, cuando Él estuvo aquí, ahora esto es para pensarlo, no para probablemente, o más bien investigando. Noten, solo para que lo piensen. Jesús dijo en San Juan 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que esta hará, porque yo voy a mi Padre. ¿Se fijaron en eso? Fíjense bien. Ese era el Hijo de Dios prometiéndole al creyente que cosas mayores a las que él hizo en estos últimos días, que el creyente haría cosas mayores que las que él hizo. San Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Es correcto eso? ¿Creen ustedes que Jesús lo dijo? Fíjense, cuando Jesús creó pan, él tomó un pedazo de pan y creó pan que ya había sido pan. Cuando Él creó peces, él tomó un pez que primero había sido creado como pez y produjo otro pez de él. ¿Es correcto eso? Él tomó agua que potencialmente se habría convertido en vino e hizo un vino de ella. ¿Es correcto eso? Pero nosotros lo hemos visto a Él en nuestros medios, en estos últimos días, crear cosas directamente sin que hubiese nada allí. ¿Es correcto eso? Crear una ardilla donde no había ardillas. ¿Correcto? Oh, Él es, sigue siendo Dios. Él es deidad. Ay, hoy tanto como lo que fue entonces y siempre lo ha sido. Oh, que siempre será. Él todavía es Dios y está retando corazones a creerlos. Cosas mayores que estas. Ustedes sin nada que tener y de dónde partir. Háblalo y así será. Gloria a Dios. Párrafo 36. Ahora anoten. Encontramos que Él identificó las obras que Él hizo, identificaron que Él era deidad. Mostraron que Él era. Porque Él dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.
Y no podría el cristiano hoy día decir, si no hago las obras de mi Salvador, ¿no me creáis? Ven, como el Padre me envió, yo los envío a vosotros. Y si ustedes hicieran las obras creativas del Padre que lo envió a Él, entonces es una creación. El Cristo, el Creador, que nos envía a nosotros, hace las obras de Cristo, el Creador. Ven. Y así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Entonces el cristiano hoy día tiene que manifestar la misma vida de Cristo. De otra manera tendríamos derecho a decir, eso no es correcto, no es cierto. Párrafo 37. Ahora, fíjense, sus obras crearon o identificaron que Él era el Creador. Las obras que Él hizo coronaron al testimonio de su vida, que Él era el Creador. No hay forma de apartarse de ello. Por lo tanto, cuando ellos le ofrecieron ese regalo de oro, ellos estuvieron perfectamente en armonía con Dios en sus regalos. Le dieron oro que lo identificaba a él como deidad. Una corona siempre, la corona de oro, la cabeza de oro del rey Nabucodonosor. Todo. Ven ustedes. Eso. La deidad siempre es representada por oro. Ahora, incienso. Queremos ver estos rápidamente. El incienso es la ofrenda de servicio a Jehová. Ahora, si desean anotar estas escrituras, Levítico 2:2 y Levítico 16:6 al 15, vemos que ese es el orden del sacerdocio, hacer una ofrenda a Jehová. Cuando él hacía la ofrenda, esta tenía que ser hecha y mezclada con incienso como una ofrenda por el pecado. Ellos tomaban diferentes cosas y la mezclaban. Para la ofrenda de harina, para la ofrenda mecida, se le agregaba incienso. Porque era aceptado por Jehová si se ungía con incienso, lo cual significa que es un servicio a Jehová, Dios. Y miren, nos damos cuenta que Él es deidad. Y ellos le trajeron a Él incienso, lo cual era un tipo de que Él era un servicio para Jehová. Jesús es el siervo de Jehová. Párrafo 38. Ahora, en San Mateo 12, 15 al 21, hallamos que Él era el siervo de Jehová. He aquí mi siervo en quien tengo complacencia. Y él lo era. Y pondré mi fuerza sobre él. Así que su vida fue ungida con incienso para el servicio de Jehová. ¡Qué presente los que dieron esos hombres sabios! Vean, era algo que el presente que ellos dieron era algo que identificaba que Jesús era el siervo de Jehová. Amén. Ahora, si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso para identificar nuestras vidas, vean, identificar nuestras vidas como los siervos de Jehová. Para eso era el incienso. Eso lo hizo a él, el siervo de Jehová. Ahora, mirra, Mirra, era algo para los muertos. Encontramos en San Juan el capítulo 19, versículo 39, que al ir al servicio fúnebre de Jesús, cuando María y aquellas fueron, ellas llevaron mirra para ungirle. Porque él debía ser el siervo de muerte para Jehová. Bien, alguien tenía que morir. Ese era un servicio que había que hacerse para Dios. Y nadie era digno de hacerlo sino Dios mismo. Así que al traer la mirra, mirra mostrando que la deidad y con el servicio que él también estaba ungido con mirra, que esta deidad tenía que ser llevada a muerte para poder salvar al imperfecto. ¡Oh, qué cosa tan maravillosa! Párrafo 39. Toda la creación estaba perdida. Acabamos de ver eso en los siete sellos. Vean, toda la creación estaba perdida. Todo estaba perdido. Todo le pertenecía a Satanás. Él la heredó y aún le pertenece. Ciertamente que sí. Por esa razón es que estamos luchando y teniendo todos estos problemas. Él controla todos los gobiernos. Satanás los controla. Todo gobierno, todo rey, todo reino es controlado por Satanás. El mundo entero es controlado y dirigido por Satanás. Por eso es que tenemos los problemas que tenemos. Todo estudiante de la Biblia o cualquiera puede decirle a usted que es Satanás. Bueno, la misma Biblia dice que así es. Ven, que él controla el mundo. Pero Cristo lo heredará porque él ahora es nuestro redentor. Y él vino a redimir
toda la creación y nada podía hacerlo sino Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Párrafo 40. Esa es la razón por la cual Dios no hace nada fuera del hombre. Él siempre obra a través de un hombre porque él tuvo que usar a un hombre. Él tuvo que usar a un hombre para poder desplegar su atributo de Salvador. Él tuvo que hacerlo a su imagen, hacerlo algo como él, y lo puso sobre la base del libre albedrío y dejó que actuara de la manera que él quisiera. Él podía hacer su elección. Y él sabía que el hombre, al darle a él esta elección, caería. Entonces, siendo el caso que tuvo que hacer eso, él da la vuelta y hace al hombre su compañero. Y no hace nada sin hacerlo a través del hombre. Toda la obra de la redención vino por medio de un hombre. Aleluya. La muerte vino por el primer hombre. La vida vino por el segundo Adán. ¿Lo ven? Allí lo tienen. Él no hace nada porque tuvo que usar a un hombre para eso. Entonces él utiliza a un hombre para volver a redimir. Así que la deidad llegó a ser Jehová. Oh, Jehová. Él es deidad. Y llegó a ser un niño. Él llegó a ser una forma, en forma de pecado, para poder redimir al pecador. Vean, allí está la cosa entera. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Párrafo 41. Ahora miren lo hermoso que encajan esos presentes en Jesucristo. Vean, oro hablando de su deidad. Ahora, ellos no eran paganos, ellos fueron inspirados por Dios, ellos no se estaban imaginando algo. Eso prueba allí mismo que aún los magos vieron lo sobrenatural, porque los mismos presentes que ellos ofrecieron identificaron y hablaron bien de su testimonio de que ellos sí vieron lo sobrenatural. Amén. ¿Por qué? Porque eso habla perfectamente. Ellos trajeron oro, deidad, trajeron incienso, servicio y trajeron mirra para su muerte cuando él era un bebé. Amén. Mostrando que la deidad sería llevada a la muerte en la carne. Amén. Para poder redimir al hombre caído. ¿Cómo puede la gente rechazar eso? Cuando uno puede darse cuenta de qué estamos haciendo aquí, de dónde vinimos o qué negocio tenemos al estar aquí. Nosotros no fuimos puestos aquí así por casualidad. Fuimos puestos aquí por un propósito y debemos cumplir ese propósito. Pero sin embargo, estamos de nuevo sobre la base del libre albedrío en el cual podemos cumplirlo o rechazarlo, así como hizo Adán en el principio. 42. Estoy mirando a estas muchachitas aquí, hermano. ¿Qué es? Creo que es la damita que tocó el piano. Y yo estaba escuchándolas mientras cantaban. Estábamos hablando acerca de ellas por el camino hacia acá. Hay una pequeña familia que ha dedicado su vida entera y todo a Cristo. Miren a esa familia, lo ordenada que es. Miren a esas muchachitas. Estaban paradas aquí como un ejemplo de feminidad joven, de adolescencia, y sin importar. Hace una semana fui como a una, no sé cuál es el nombre del lugar allá en Nueva York. Ahora ellos simplemente tienen cuadras enteras de beatniks, jóvenes rebeldes. ¿Cómo es que esas muchachas allá con mallas puestas y sin nada en la parte de arriba, ellas tenían un bikini, como le llaman, en la parte superior de eso? Y yo simplemente con ellas hacen cualquier cosa que está en su mente, sin importar lo que sea. Por eso es que son beatnik, rebeldes.
Ellas pueden hacer cualquier cosa. Si quieren acostarse y no levantarse, ellas simplemente se acuestan y no se levantan. Si quieren hacer una cierta cosa, la hacen. Y si no, no la hacen. Simplemente viajando en la mente. ¿Y a dónde llega la mente no convertida? Ustedes no tienen derecho de hacer eso, porque ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. Ustedes han sido comprados por Deidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue hecho carne. Pero fíjense, la conglomeración de pecado. Y uno ve a las jovencitas que resaltan de esa manera. Pues para mí es una luz entre las tinieblas. Es una luz bifurcada, como el látigo zigzagueante de Dios en los cielos, para mostrar que sí puede haber luz, sí puede haber justicia en medio del pecado. Amén. María, la madre de Jesús, en la ciudad de Nazaret, la ciudad más vil que había en la tierra. Pero de allí Dios escogió a una damita para que diera luz a su hijo. Una incubadora, un vientre que tuvo que, por medio del cual tenía que nacer un bebé. Él escogió a tal persona para que lo hiciera. Dios obra a través de seres humanos para redimir a seres humanos. Él puede usarlo a usted, obrar a través de usted para redimir a la humanidad. Si usted dedica completamente todo lo que usted es, si usted es una mujer joven, dedique su moral. Si es un hombre joven, dedique su moral, dedique su mente, dedique sus pensamientos, dedique su corazón, dedique su alma, dedique todo lo que usted es. Y deje que Cristo obre a través de eso. ¡Qué cosa tan gloriosa! Tiene unos ríos que cruzar, tiene los puentes que atravesar, tiene los zarzales, tiene los matorrales, tiene los bosques, tiene los lugares oscuros, tiene las colinas altas, tiene las subidas elevadas. ¿Qué está usted haciendo? Algún día usted tendrá que pararse y mirar atrás y ver de dónde vino. Y usted va a ser juzgado por el rumbo que elija. Ponga su todo, su mente y sus pensamientos en esa estrella del norte, el centro de Dios, y no se mueva de allí, de ella. Quédese exactamente con ella. Ella le llevará directamente, como lo hizo con los magos. Le llevará directamente a Cristo. Amén. Muy bien. Le ungieron con mirra. Encontramos ahora en San Juan 12, 1 y 7, que eso es exactamente lo que él hizo. Él era el siervo de Dios perfecto e hizo que lo ungieran con todos sus dones divinos. Él fue ungido con todos los dones de Dios porque él era Dios. Él era Dios. Vean, ellos le trajeron a él presentes. Ahora, nosotros estaremos, yo deseo, la gente de aquí siempre, la mayoría de ellos, ustedes saben, le envían algo a uno. Ahora, cuando se trata de enviarles algo a ustedes, a cambio, yo no podría hacerlo, ¿ven? Es en el mundo entero. Yo sencillamente no podría hacerlo. Y aprecio una pequeña cositas. Y cosas que la gente hace para expresarse ellos mismos y su agradecimiento y así por el estilo. Ahora, eso es lo que estos hombres ricos hicieron. Estos hombres eran magos y trajeron oro, oro puro. Trajeron incienso, el mejor que pudieron encontrar. Trajeron mirra, la mejor que pudieron encontrar. 46. Nos damos cuenta aquí en San Juan 12, vemos que esta mujer... Si tuviéramos tiempo para leerlo, pero no quiero retenerlos demasiado, ¿ven? Porque sé que mañana es lunes y ustedes, algunos tienen que trabajar. Miren, ellos trajeron, esta mujer trajo esta mirra, esa cosa para ungir muy costosa, para quitar el olor de la muerte. Y ella rompió este frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y Judas dijo, pues esto podía haberse dado a los pobres.
Pero dijo esto no porque él tuviera respeto por los pobres, sino porque, para empezar, él era ladrón y cargaba el dinero. Y dijo, esto podía haberse vendido en vez de haberse puesto. Y Jesús dijo, dejadla en paz. Porque ella hizo esto. Ella lo ungió a él para su sepultura. ¿Ven? Esta mujer estaba tan agradecida que sus pecados le habían sido perdonados, a tal grado que gastó todo el dinero que tenía y tomó un frasco de alabastro y lo quebró y derramó el aceite y simplemente perfumó la sala con el olor tan fino de esta mirra. Ella lo había ungido a él para su muerte. Ahora vean, ella hizo este servicio sin saber lo que hacía, pero es que estaba tan agradecida con Dios. 47. Y si usted está tan agradecido por la Navidad, no es cuestión de decir yo le di un regalo a los vecinos y ellos me darán uno a mí. Veré lo que tengo en la mañana. ¿Por qué no abre su corazón y ve lo que está allí dentro? Dese cuenta de lo que usted tiene aquí adentro y acepte. Si encontramos que está vacío con puros credos negativos y cuidados del mundo, ¿por qué no le piden a Cristo que lo llene esta noche? Esta noche, para que así puedan comprender el verdadero significado de la Navidad. Es Cristo en usted. Dios morando en el corazón humano. Eso es lo que significa la verdadera Navidad. Amén. Pero fíjense, hoy nosotros nos volvemos tan negativos. Es el mismo diablo que nos lleva por allí, con los dulces pintados y un reno y un hombre barbudo y volando por el aire como un avión y que visita el mundo entero y cada hogar con un bulto de juguetes en la espalda. Y visita a todos los niños. Pero eso es una mentira. Es simplemente una rotunda mentira, ¿ven? Ahora, ¿ven? Pero ¿por qué? El diablo hizo eso para torcerle la mente a la gente. 48. El mundo comercial se aprovechó de eso y ellos ganan lo suficiente durante el tiempo de Navidad, a tal grado que casi pueden jubilarse el resto del año. El otro día hablaba con un comerciante y él dijo, con estas 2 semanas, y si no tuviera que mantener esta banda aquí, dijo, yo esperaría hasta la próxima Navidad. Yo podría irme de pesca o hacer lo que quisiera hasta la próxima Navidad. Dijo, pero mantengo a estos muchachos. Dijo, los mantengo aquí lo suficiente para mantener abierto el negocio y con eso puedo pagarle a los empleados y demás. Dijo, yo no gano nada sino hasta el tiempo de Navidad. Fíjense, se ha convertido en una gran cosa comercial, cuando más bien debería ser una adoración. Una adoración. 49. Ahora, Dios ungió tanto a Jesús con la plenitud de sí mismo, a tal grado que él fue el regalo de Dios para el mundo. Amén. Que los magos están claramente identificados, que ellos le ofrecieron sus presentes a él. Mostró que en sus corazones ellos sabían quién era él y lo que él iba a hacer por ellos. Así que, con razón, lo primero que ellos hicieron fue postrarse perfectamente en orden y le adoraron. Aún antes de que pudieran entenderlo, ellos se postraron y le adoraron y luego ofrecieron sus presentes. Esa es la manera de tener una verdadera Navidad. Adórele. Y luego ofrezca su presente, presentando su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero ¿saben qué sucedió después que los magos hicieron eso? El padre y la madre de Cristo, el padre adoptivo, por supuesto, y también la madre, ya que Dios era tanto su padre como madre. Pero nos damos cuenta que ellos aceptaron los presentes de estos hombres sabios. Con razón fueron llamados hombres sabios. Ellos eran sabios. Ellos realmente tenían sabiduría. Si los hombres de hoy tan solo fueran así de sabios, igual de sabios,
Se necesita ser un hombre sabio para venir a Cristo. Amén. Un hombre que se aparta de él es un hombre insensato. Pero se necesita ser un hombre sabio para venir a Cristo. Amén. 50. Ahora fíjense. Y después que los hombres sabios identificaron lo que él habría de ser, nos damos cuenta a través de las Escrituras que eso es exactamente lo que él era. Deidad en servicio para morir. ¿Para qué? Deidad en servicio a Dios para morir. Jesús fue deidad en servicio para morir, para redimir el mundo. Amén. Pero, ¿qué hizo el mundo con ella? Rehusaron aceptarla. La rechazaron. ¿Por qué? Algunos, una gran parte de ellas, hicieron eso debido a esto, por causa de que él sí murió. Ellos dijeron, él no podría ser deidad y morir. El hombre, el cuerpo, no era deidad, pero la deidad estaba dentro del cuerpo. Amén. Este cuerpo tiene que perecer. El mismo Cristo que está en usted es lo único que puede levantarlo a usted. Eso es deidad. Dios en usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos, mensaje, los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 51 dice, ahora fíjense, miren, hoy es igual, ellos rechazan la deidad identificada. ¿Lo captan? Ellos ciertamente pondrán su nombre en el libro de registro de una iglesia y dirán, yo trataré de vivir por medio de este credo. Ellos hacen un juramento por medio de esto. Pero cuando es cuestión de aceptar esa deidad y de expresar la misma clase de presente como ellos lo hicieron, que usted se identifica por medio de su presente, que usted le entrega todo su ser a ella, a esa deidad identificada, usted entonces se identifica a sí mismo con esa deidad al entregar todo lo que usted es, lo que es, a la deidad misma. Ahora, Cristo, en este día en que vivimos, sigue siendo una... se identifica a sí mismo como deidad entre el pueblo. Él todavía es deidad, porque Él es la palabra. Y cuando nosotros vemos a la palabra misma viviendo, entonces sabemos que el hombre no puede hacer eso. Es deidad. La palabra siendo hecha manifiesta por el hombre. Y Jesús mismo dijo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo. Yo no puedo hacer nada, yo soy un hombre, dijo Jesús, pero mi Padre que mora en mí, Él me muestra a mí todas las cosas que Él mismo hace. ¡Amén! Allí lo tienen. ¿Qué es deidad siendo identificada en un hombre? Ahora, lo mismo es hoy, esa deidad, la palabra prometida para este día, para identificarse a sí misma en usted. ¡Amén! ¿Puede usted entonces aferrarse a ella? Muestre que usted crea a ella, dele deidad a ella, créala, servicio, y esté dispuesto a morir a sí mismo y a sus propios pensamientos. Pero hoy día ella es rechazada como lo fue en aquel entonces. Párrafo 52. Noten cómo Dios dirigió a los magos cargando aquellos presentes. Ellos siguieron esa estrella por casi 2 años. Ven, y eso muestra que no pudo ser una cosa natural que ocurrió. Ven, porque si las órbitas de las estrellas se hubieran cruzado, eso hubiera mostrado que hubo algo diferente. Los magos lo vieron mucho antes de que aconteciera y sabían que tenían que cruzar de esa manera. Ven, por la trayectoria que llevaban. Y cruzaron precisamente sobre Belén en ese tiempo. Comenzaron desde allá, de antemano, sabiendo que estos astros celestiales iban en esa dirección. Ahora, Dios dirigió a los magos porque ellos tenían los dones o regalos apropiados. Dios guió a esos hombres sabios porque ellos tenían el regalo correcto para identificar a su hijo. ¡Oh, hermanos! ¿Lo captan? Hombres sabios hoy, sabios en el nombre del Señor, no con algo ficticio, sino con el don que Dios prometió para este día. Y Dios lo guiará a usted
a identificar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Allí lo tienen, hombres sabios. 53. Dios dirigió esos dones porque eran los presentes que lo identificaban a él. Hombres sabios, hoy día, que pueden apartar la mirada de la religiosidad y de todas esas, las cosas del mundo, a la palabra viviente de Dios. Y Dios identificará a su Hijo por medio de su palabra, porque eso es lo que Él es. Yo y mi Padre, uno somos. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es la misma palabra hoy. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y un hombre sabio sigue eso porque eso es lo que Dios utiliza para identificarse a sí mismo. Amén. Un regalo, un don de Dios verdaderamente identificado. Dios trae eso a la tierra, una cosa como esa, para identificarse a sí mismo. Y fue así como Cristo fue identificado, por medio de oro, mirra e incienso, al esos hombres prefigurar y mostrar en tipo lo que habría de ser su vida. Bien, deidad manifestada para servicio, para morir de modo que él pudiera redimir a la nación por cuanto él había de salvar a su pueblo de sus pecados. No salvar el mundo, sino salvar a su pueblo del pecado. La Biblia dice aquí que, y en su nombre esperarán los gentiles. Bien, los gentiles confiarán en su nombre. Amén. En otras palabras, la novia, la sacada fuera de los gentiles, estará confiando en el nombre de Jesucristo. En su nombre confiarán los gentiles. Miren, Dios los dirigió a ellos porque ellos eran los presentes que ellos estaban dando, eran apropiados para el tiempo. 54. Noten, como he dicho, Dios tiene Él impartió su palabra en el principio, en Génesis. Yo puedo tomar Génesis y mostrarles cada edad en la Biblia hasta esta edad aquí. Todas las sectas y cosas que tenemos hoy, yo puedo mostrarles exactamente dónde estaban allá en Génesis. Ven. Dios dio una porción de su palabra aquí, una porción aquí, otra porción acá, para cada edad. Y cuando envió a un profeta ungido para hacer que esa palabra se cumpliera, y ella respaldaba al otro que iba a venir. Vean, cuando, perdón, como el Mesías, siempre respaldando cada profeta en su propia vida, en su propio ser, la palabra que fue dada para ese día, él vino y cumplió esa palabra escrita y predijo lo que el otro iba a hacer. Y cada uno de ellos habló de él, amén, porque él era la plenitud, él era la cabeza de los profetas, él era la palabra de Dios, él era los profetas, amén. Allí está él, noten lo maravilloso que él era, cada uno de esos profetas. 55. Entonces, cuando él vino, él fue la plenitud de todos los profetas, manifestado. Porque ellos eran la palabra del Señor. Y él mismo dijo, si llamáis dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿cómo podéis condenarme a mí cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? Vean, aún aquellos en aquella edad fueron identificados como dioses. Dios mismo los llamó dioses. ¿Qué eran ellos? Ellos eran manifestaciones de su palabra. Y aquí estaba él, la plenitud de la palabra, deidad encarnada, deidad manifestada en carne. 56. Observen, porque estos presentes que trajeron esos hombres, ellos no podían haber traído eso a un profeta. No hubiera sido correcto. Ven, estos presentes no podían haber sido para Elías, no podían haber sido para Moisés, tenía que ser para él. Y siendo que esos presentes eran estrictamente para aquel día. Y habían de identificar quién era él por medio de estos dones. Entonces aquí vino Dios y lo protegió. Y los guardó a ellos 2 años allá hasta que encontraron esa luz perfecta. ¡Cuán apropiado! Es igual hoy. Tenemos gente que es igual de fiel, gente buena, gente genuina. Pero vean ustedes, en eso habrá algo que saldrá, lo cual Dios siempre ha hecho para identificar este día. Este es el día cuando estas cosas están predichas que acontecerían. No habrá muchos, apenas unos poquitos que serán salvos. La Biblia lo dice, solo habrá un puñado. Párrafo 57. Jesús mismo dijo, como fue en los días de Noé.
en el cual 8 almas fueron salvas. 8 almas de una generación semejante a esta, como fue en los días de Noé. ¿Cómo era? Grandes personas de cultura, grandes trabajadores, grandes constructores, todo lo que tenían era en grande. Y esta civilización ha llegado a ser igual, grandes cosas tenían ellos. Y como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Ven, y Dios hizo que Noé identificara su palabra prometida. Era muy apropiado. El arca era apropiada para la palabra de Dios que él había hablado de qué. Él destruirá al hombre, pero salvó a los que pudo. Amén. Párrafo 58. Ahora, estos hombres sabios al traer sus presentes, identificaron sus presentes, identificaron lo que eso era. Y por esa razón Dios protegió esos presentes a través de cada movimiento que ellos hicieron. Él los protegió hasta que ellos llegaron con esos presentes, debido a que eran apropiados para el tiempo. ¿Entienden eso, mi iglesia? Eso es lo que está ocurriendo hoy. Ojalá que esto no les pase por encima. Yo casi tengo que decirlo en parábola. Ven ustedes, pero pueden ver. Las cosas que están ocurriendo son apropiadas para este día. La Odisea. El tiempo es apropiado. Y por esa razón Dios lo protegió. Vean, lo trajo claramente para identificarse a sí mismo. Dones, aunque les costara la muerte. Puso una piedra de tropiezo en el camino de ellos. Es un tiempo apropiado, correcto, apropiado para el día. Por esa razón es que Dios lo ha protegido de la manera como lo ha hecho. Y Él lo protegerá hasta que su propósito sea cumplido. Aleluya. 59. Oh, leí una historia que vino a mi mente no hace mucho sobre algo de esa índole. Fue en una gran ciudad de esta nación y en Nueva York. Y fue en la Nochebuena. Había una familia muy pobre. Un pequeño papá que tenía tuberculosis y su esposa tenía tuberculosis. Ellos habían sido muy pobres y él como que, él era enfermizo y nadie le daba empleo. No tenía educación y la gente no lo quería. Él simplemente era un desechado. Se convirtió en un vagabundo. Solo, ustedes saben lo que es un vagabundo, solo anda por ahí y recoge algo y lo vende y consigue lo que puede con el pequeño porcentaje que obtiene de ello. Ellos tratan de vivir de eso. Apenas como un vendedor ambulante o algo en la calle que va y compra alfileres y agujas y dedales, lo que puedan. Y ellos toman eso y tal vez compran un paquete por 1 centavo de dólar y los venden por 5 centavos y se ganan 4 centavos por paquete. Y eso quizás en el transcurso de un día. Usted dirá, ese es un gran porcentaje. Pero piénselo, eso es todo lo que él vendería en un día. Él quizás ganaba 20 o 30 centavos al día y tenía una familia. Párrafo 60 por último. Y la esposita, siendo enfermiza, ella murió. Y se aproximaba el tiempo de Navidad. Y la niñita, ella había desarrollado, debido a la malnutrición y por no tener una alimentación adecuada, ella también contrajo tuberculosis. Y era una pequeñita, como de 8 o 9 años o 10. Ella nunca había recibido una muñeca para la Navidad. Y eso era lo que ella quería como regalo, una muñeca. Y su padre, no pudiendo darle atención médica y lo demás, él veía que la muchachita estaba decayendo rápidamente y trató lo mejor que pudo de ahorrar el dinero suficiente para comprarle una muñeca para la Navidad. Si tan solo él pudiera conseguir lo suficiente para comprarle una muñequita. Y entonces se acercaba la época de la Navidad. Empezó el mal tiempo. La niñita desarrolló alguna clase de pulmonía y murió apenas unos días antes de la Navidad. Y el padre, naturalmente desconsolado, fue a donde tenía la lata y sacó el dinero. Y él pensó en su niñita. ¿Y cómo es que ella había querido tener una muñeca como las otras muchachitas? Bien, es una madrecita aproximándose. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recordando, estamos lecturando en esta tarde y noche este glorioso mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de diciembre del año 1963. A continuación, hermana Reina, los párrafos 61 al 70.
Dios le bendiga, mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Párrafo 61. Ustedes se fijan cómo es que una niñita, ella quiere una muñeca y es debido a que ella, esa es su naturaleza. Ella es una futura madre. Algún día ella será madre si vive y todo lo demás. Ustedes saben, es su naturaleza. Por eso es que a una niñita le gusta una muñequita. Ella quiere cuidar de ella, porque después de todo, ella potencialmente es una madrecita. Así que ella había querido una muñequita y nunca tuvo una. Y el papá había ahorrado todo lo que pudo para comprarle una muñequita. Y entonces ella murió. Y el padre como que tuvo una pérdida momentánea de la memoria. Su esposa había muerto. Su niñita y su mente llegó a un punto en que él todavía se acostaba todas las noches y hablaba con su hijita, como que ella estaba. Ya había sido enterrada, pero él pensaba que estaba hablando con ella y le decía, mira, cariño, dentro de poco papá te comprará esa muñequita para la Navidad. Papá te prometió esa muñequita y yo voy a comprártela. Finalmente llegó la Navidad. Y por supuesto, ustedes saben cómo es eso. Los ricos celebran sus grandes fiestas y las velas encendidas y las grandes misas solemnes en las iglesias y hablando acerca de Jesús y así por el estilo. Las iglesias estaban y efectuando toda clase de rutinas y misas y cantos y villancicos y de todo. No tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo allá en el callejón. Detrás de todo esto, este hombrecito allá atrás perdió el juicio. Él quería que esa niñita tuviera esa muñeca, pues ella le había pedido tanto esa muñequita. Así que él salió y le compró una muñequita de trapo, una cosita insignificante, posiblemente como de 30 centavos, una cosita sucia que él había comprado al lado de la calle. Y era una noche muy fría. Los vientos de la ventisca estaban soplando. La nieve caía copiosamente allí. Y Nueva York queda justo en la costa. Las calles se congestionaban y la gente en sus tremendas limusinas. Y fiestas de borrachos, afuera bebiendo, celebrando el nacimiento de Cristo y estas cosas de las que hablamos esta noche. Tratando de pensar que esa era la manera correcta de hacerlo, simplemente bebiendo para olvidar las penas y demás, y que esa era la manera de hacerlo, todos ellos. El otro día me encontraba en una tienda y una mujer estaba hablando acerca de lo que dos muchachas se encontraron y querían saber lo que le habían comprado a su papá. Y una de ellas dijo, bueno, ella le había comprado una cierta cajetilla de cigarrillos. Y la otra dijo que le había comprado un quinto de whisky y un juego de barajas. Miren, qué regalo para recordar el nacimiento de Cristo. Y así es como es. ¿Ven ustedes? Es solo un gran montón de oropel. No existe de Navidad en ello en lo absoluto. Y vemos entonces que este hombrecito, él empezó a vagar por allí y él sabía en su corazón que su hijita ya no estaba. Pero de todas maneras fue y compró la muñeca y pensó, empezaré a caminar y la encontraré en alguna parte. Ella estará por allí en la calle y yo la encontraré. Y empezó a caminar. Él no podía engañarse a sí mismo. Ella no estaba allí en la casita y en la camita andrajosa y sucia, sino que había sido sepultada. Así que él lo sabía. Él pensaba que la encontraría en la calle. Dijo, seguiré caminando. E iba andando por los callejones, mientras aquellos estaban cantando sus villancicos y celebrando. Él iba por el callejón, cargando esta muñequita sucia, sosteniéndola en su abrigo, cerca de su corazón, y pensando en su hijita. Finalmente, resultó que un policía lo vio, y el policía mismo tenía unos cuantos tragos,
y corrió al callejón y agarró al anciano y le dio la vuelta. Le preguntó, ¿qué hace usted por aquí? Él dijo, señor, yo voy a llevarle esta muñequita a mi niñita. Él dijo, bueno, ¿en dónde vive usted? Y él le dijo, ¿en dónde vivía? Él dijo, pues usted se está alejando de ese lugar. Usted está borracho. Regrese por el otro camino. Dijo, señor, yo no estoy borracho. Yo le prometí a mi hijita que le compraría un regalo para la Navidad. Y dijo, un regalo apropiado para una niñita es una muñequita. Y él dijo, déjeme verla. Entonces él le mostró una muñequita de trapo que estaba como sucia. Y él la cargaba cerca de su pecho, sosteniendo la muñequita mientras él, así que el policía, estando medio borracho él mismo, lo empujó a un lado y se fue. El anciano se fue por el callejón y la nieve estaba cayendo rápidamente. Y bueno, las fiestas de medianoche se terminaron. A la mañana siguiente, la nieve había menguado, el sol había salido y ellos deben, toda la gente que había tenido sus grandes fiestas animadas, tenían bolsas de hielo en la cabeza por la tanta bebida y celebración del nacimiento de Cristo. Y muchos de ellos estaban roncos por todo el alboroto y bullicio. Pero allá abajo, en el valle, encontraron al anciano. Y cuando lo voltearon, él tenía la muñequita cerca de su corazón. Me imagino que él sí le llevó el regalo a ella. Él la encontró a ella en una tierra que no es aquí. Él llevó el regalo. Era un regalo apropiado. Dios misericordioso. No obstante, le costó la muerte. No había ninguna otra forma en que él hubiera podido darle el regalo. Ella estaba sepultada, pero la única forma en que podía hacerlo sería de esa manera. La muñequita no tenía mucho valor, supongo. Esa muñequita con la cara sucia, pero ¿qué hizo él? Cumplió una promesa que había hecho. No importaba lo que la gente pensara al respecto, al tener sus manos sucias sobre una muñequita sucia. Pero eso cumplió una promesa a su hijita. 67. A veces ellos miran el evangelio como simplemente cantar, tocar. No lo quisieron cuando Dios lo trajo, pero ello cumplió una promesa de que él daría a su hijo. ¿Y saben qué? Ellos también lo dejaron a él morir como un vagabundo en la calle. Esa es la pura verdad. Lo dejaron morir como un vagabundo en la calle. Y hoy día ellos lo tratan a él como un vagabundo en la calle. Pero él cumplió lo que tenía que hacer. Amén. Él era el regalo que Dios le prometió al mundo. Esta noche, permítanme aceptarlo a él como mi salvador en mi corazón. Permítanme enfrentarme con la muerte o lo que sea de esa manera. Yo le prometí mi vida a él. No importa lo que tenga que pasar, si tengo que pasar por la muerte, si tengo que ser fusilado, no importa lo que suceda, aunque tenga que ser burlado, llamado loco, de todo, excomulgado del resto de las iglesias cristianas y demás. Es un regalo de Dios lo que tengo en mi corazón. Él me lo dio a mí y yo quiero llevárselo a él. Inclinemos nuestros rostros por un momento. 68. Estoy hablando de dones apropiados. Fue un regalo apropiado porque la muchachita, ella también era una muchachita, una madrecita, lo hubiera sido. La muñequita era un regalo apropiado. El don apropiado que Dios, el Creador, podría darle a su creación, sería un salvador para salvarnos de la condición en que estábamos. Yo me pregunto esta noche, mientras nos acercamos ahora a la Navidad, y supongo que este sería el último mensaje que escucharemos entre hoy y la Navidad, a menos que escuchemos el mensaje de alguien por la radio. Yo me pregunto esta noche, si hemos aceptado el don que Dios nos prometió, la vida eterna, por creer en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido y quisiera aceptar el verdadero y genuino regalo de Navidad de Dios, ¿levantaría usted su mano? Diga, hermano Branham, yo no sé, yo lo he creído algunas veces,
y he observado las cosas que hago y estoy más o menos un poco dudoso. No, no lo duden más, amigos. Vean, es demasiado tarde para estar dudando ahora. Estemos muy seguros de ello. Digan, ore por mí, hermano Branham, y yo quiero, el don de Dios para el mundo es Jesucristo. Yo quiero que esta sea una verdadera Navidad. Yo acepto al Espíritu Santo en mi corazón. Eso puede sostenerme a través de todas las tempestades de la vida. Y algún día yo podré entrar en su presencia con este don de la vida eterna. Él me aceptará sobre esa base. Esa es la única manera en que Él lo hará. ¿Acaso tienen ustedes el don correcto en esta noche? ¿La actitud correcta? Padre, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas. Lo que tú digas que haga, eso haré. Cualquier cosa que tu palabra me diga que haga, eso haré. Sí, Señor. No me importa lo que digan los demás. Yo lo haré porque quiero tu don. Es vida y Cristo es la palabra. Si usted no puede creer toda la palabra y dice, bueno, yo no sé. Yo creo que esto y creo aquello. Pero sencillamente no puedo hacer esto. No puedo hacer aquello. Usted es como los 70 que se marcharon. Ellos no pueden aceptar toda la palabra y recibir a Cristo en la plenitud de su deidad y su servicio, y estar dispuestos a morir como Él lo hizo por ustedes. Entonces, ¿levantaría usted su mano con su rostro inclinado y dirá, ore por mí? Dios le bendiga. Y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga, niñita. Oh, Dios le bendiga. Sí, veo su mano. El Señor le bendiga, seguro. Este pequeño regalo de Cristo que Dios envió al mundo y lo identificó por los magos, lo identificaron. Su propia vida lo identificó. Su muerte lo identificó. Su resurrección lo identificó. El que usted lo aceptara lo identificó. Y Él se identifica a sí mismo con usted, de que usted es de Él y Él es de usted. Si usted realmente no está, vean, la reacción del Espíritu de Dios obrando en usted en esta temporada de Navidad, que eso venga a usted ahora. Párrafo 70. Padre Celestial, mientras tambaleamos por la calle como el vagabundo, el cual no tenía importancia para nadie, el mundo siguió adelante con sus celebraciones insensatas. Esta noche hacen lo mismo, Señor. A veces nos sentimos como ese vagabundo, pero hemos aceptado un regalo. Así que te rogamos, Padre, que nos hagas un regalo de una vida para este mundo moribundo. Muchos aquí han levantado sus manos, indicando que quieren el regalo de Dios que Él mismo tuvo que dar a su Hijo unigénito. Bajó y se hizo hombre. Él bajó tanto que ellos ni siquiera, Él vino tan humilde y tan sencillo que Él, ellos ni siquiera tenían una cama en donde Él naciera. Una vaca tuvo que, un caballo o algo así tuvo que ceder su pesebre, hacerse a un lado, un animal, porque los seres humanos habían llegado a tal condición. Él bajó en un pesebre, un pequeño establo a manera de cueva al lado de la colina allí en Belén, lo cual el hijo de una ramera había fundado esa pequeña ciudad muchos años antes. Y ahora, Señor, nos damos cuenta que una noche fría, le dijeron, Rabí, queremos ir a casa contigo esta noche. Y él dijo, bueno, miren, las aves tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo ni siquiera un lugar donde recostar mi cabeza. Y así fue como ellos lo dejaron morir, como el vagabundo en la calle. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y vamos a concluir con la lectura de este mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 22 de diciembre del año 1963. Continuando en los párrafos 71. Padre Celestial, ¿puede el cristiano, puede la gente hoy ver que ese es el gran regalo? Y muchos aquí esta noche, más de una docena, supongo,
levantaron sus manos indicando que ellos querían recibir el Espíritu Santo, que al igual que los hombres sabios, tal vez ninguno de los demás de la congregación ni siquiera verá lo que sucede. Y esta estrella, esta luz mística pasó por encima de los observatorios por 2 años, lo cual la gente en aquel entonces incluso observaba la hora, las cuatro vigilias. Ellos observaban la hora por medio de las estrellas. Nadie, ningún historiador escribió de eso. Nadie sabía nada al respecto. Y sin embargo, así estaba. Y estos hombres sabios, junto con sus dones apropiados, fueron dirigidos directamente a ella. Que esa misma luz entre en cada corazón que está presente aquí en esta noche. Tal vez no haya emoción, tal vez no haya esto, aquello, y quizás más nadie lo sepa como los hombres sabios. Pero que algo sea establecido en tal forma que en los corazones de estos hombres y mujeres, muchachos y muchachas en esta noche, que ese don de Dios unja sus vidas. Que desde esta noche en adelante ellos sean cambiados. Ellos no serán como eran antes. Ellos serán unas criaturas cambiadas de hoy en adelante. Que ellos, al igual que los sabios, se desvíen y no vuelvan a las modas del mundo y al Herodes del palacio del rey. Pero siendo avisados por Dios, se desviaron. Concédelo, Señor. Esta noche yo ruego que todo hombre sabio, muchacho o muchacha, aquí esta noche, hombre o mujer que sean lo suficientemente sabios para apartarse de las cosas del mundo esta noche y que no regresen más después de este día. Que después del transcurso de este día y noche no regresen más a las cosas del mundo, sino que sean sabios. Y que esta joven vocecita mística que hizo que ellos levantaran sus manos y decir, sí, yo creo el regalo de Dios. Que esa misma cosa que les hizo alzar la mano los identifique esta noche con su muerte, sepultura y resurrección al darles al Espíritu Santo que ellos se apartan. Que estas mujeres aquí esta noche, Señor, a las que se les ha hecho tan difícil dejar el lidiar con el mundo, dejar que les crezca el cabello y vestirse como damas y quitarse ese maquillaje y cosas, este artificial que muestra, que identifica que ellas no están saludables, ellas algo va mal y que hasta anoche. Esta noche, esta lucecita mística, Señor, que les hizo levantar las manos, que ellos puedan decir, Señor, esta noche me aparto de las cosas del mundo. Estos hombres que no han tenido ese algo genuino, que les hablaría a sus esposas y haría que ellas se aparten y las cosas que hacen, que todos nosotros juntos, Señor, nos apartemos en esta noche, siendo avisados por Dios por medio del mensajecito extraño. De la luz de Dios que impacta sobre nuestros corazones. Que nosotros nos apartemos en esta noche y vivamos para ti el resto de nuestros días. Y que vayamos a casa contigo por otro camino distinto al que hemos estado transitando. Concédelo, Señor, haznos mejores cristianos a cada cristiano aquí esta noche, Padre, que te ha aceptado y cree en ti. Y ellos han intentado vivir una vida cristiana, pero esta noche que ellos se aparten, que reciban ese regalo. Oh Dios, es un camino despreciado. Las mujeres serán llamadas anticuadas, serán llamados de todo, y los hombres serán llamados fanáticos, pero estamos listos, Señor. Espíritu Santo, apártanos en este momento. Apártame a mí, Señor. Yo no quiero ni siquiera ir en ninguna dirección que me aparte de ti, Señor. Yo solo quiero ir donde tú quieres que vaya. Yo quiero que el don de mi corazón sea tan perfecto que te identifique a ti, Señor, en la tierra, de que tú no estás muerto, sino que estás vivo. Tú eres el Dios vivo, no el Dios de muertos. Los muertos están todos cubiertos de moscas y de moscas verdes, criando gérmenes y más moscas verdes, como el hombre que toma su primer trago, que fuma su primer cigarrillo, dice su primera mentira, le es infiel a su esposa por primera vez, o la esposa que le es infiel a su esposo, o hace las cosas que son incorrectas. Es como si una mosca verde los haya picado y eso fue acumulando, y se hace peor cada vez en la inmundicia por cuanto está sobre el alma muerto por dentro. Espíritus malignos salen y un espíritu maligno lo hace hacer algo más y viene otro y le hace hacer algo más por cuanto ellos hicieron esto. Dios, que ellos se aparten a un lado y vengan a la vida, que ellos se levanten y que los ángeles de Dios desciendan con los dones de vida eterna, Señor, y que vayan de victoria en victoria. Concédelo, Padre. Nosotros nos apartamos en esta noche de las cosas del mundo, siendo convertidos por Dios de que el tiempo está a la mano. Jesús vuelva a la tierra y que el gran Espíritu Santo nos dé
En esta noche, esa vida eterna que no que estamos buscando, concédelo, Señor. Te rogamos que nos concedas estas bendiciones, pues la pedimos en el nombre de Jesucristo, con nuestros rostros inclinados. Párrafo 76. Hombres sabios hace tiempo vinieron a esa, siguieron esa luz aún. Ellos hallaron la luz perfecta y que la lucecita que le hizo levantar la mano en esta noche, o quizás usted ni siquiera le pegó a usted, pero usted ni siquiera levantó su mano, que esa luz lo guíe a usted a esa luz perfecta. Pongámonos todos de pie para un pequeño servicio de consagración. Hagamos de nuestros pequeños corazones de esta noche una morada para Cristo. Recuerden en esta noche mi pequeña y extraña historia del vagabundo. Realmente, Cristo en esta noche es ese vagabundo en la calle. Eso es correcto. Él era un vagabundo en la calle. Oh, sí, nosotros decimos, le servimos. Seguro, todo el oropel y encanto. Eso no es él. Eso no es él. Él tuvo que morir para traerles a ustedes este regalo, no una muñeca, sino vida. Él tuvo que morir para poder hacerlo, para llegar a ustedes. Fue la única manera en que podía llegar a ustedes. Él no podía simplemente venir aquí y ser un hombre perfecto como él era y llegar a ustedes. Él no podía hacerlo de esa manera. Él tuvo que morir para hacerlo, para hacer llegar el regalo de Dios a ustedes, así como el vagabundo tuvo que morir para llevarle la muñequita a su hija. Cristo tuvo que morir para traerles a Dios a ustedes. Nosotros queremos aceptarlo en esta noche. Yo creo, con nuestros rostros inclinados, y simplemente levantemos nuestras manos a Dios y consagremos nuestras vidas nuevamente, aquí mismo esta noche. Oh Dios misericordioso, nosotros queremos tu regalo. Yo estoy aquí en este tiempo de Navidad, Señor. Mientras me doy cuenta, contemplo la tierra y veo el oropel y el encanto del día. Yo puedo ver el más allá, como dijo la Biblia en esta edad de la Odisea. Tú estás fuera de tu iglesia. Tú eres rechazado. Eres un fugitivo de tu propia iglesia y de tu propio pueblo. Tú eres rechazado. Un fugitivo es algo que es rechazado. Y tú eres rechazado en tu propia iglesia. Tú eres rechazado entre tu pueblo. Ellos no te quieren, Señor, y te han dejado como el vagabundo en la calle. Dios, tú seguiste y moriste de todas maneras para podernos traer a nosotros el regalo de Dios. Y nosotros lo aceptamos humildemente. Señor, te ruego que llenes nuestros corazones y nuestras vidas y apártanos desde esta noche en adelante y que seamos totalmente tuyos mientras nos consagramos a ti. Recíbeme, Señor, muchos de los errores de la vida que he cometido. Y, amado Dios, mientras yo estoy parado aquí en este lugar sagrado donde el Evangelio ha sido predicado y donde te hemos visto a ti, aquí. Aún en una gran luz que alumbró sobre ellos, y estamos muy agradecidos por esto, Señor. Yo me consagro a mí mismo para esta Navidad, no en cómo lo hace el mundo o para voltear nuevas páginas. Señor, yo quiero aceptar tu Hijo, y yo quiero aceptar tu regalo, Señor. Yo quiero aceptar el regalo de vida eterna a través de Cristo y yo verdaderamente, Señor, acepto el don de Cristo para mí para tratar de ganar a otros para ti. Ve con cada uno. Haz a la ama de casa tan dulce y humilde que ella pueda guiar a todos a ti. El don que tú le diste a ella, ese comportamiento femenino de una dama, que ella sea tan cortés de sus vecinas lo vean y le deseen ser como ella. Haz al hombre al que trabaja en un taller, con quien quiera que él sea, Señor. Hazlo vivir una vida humilde como Cristo para que otros puedan ver. Nosotros no sabemos en dónde están paradas esas personas de allá afuera, Padre. Pero nunca queremos dejar ese grandioso camino antiguo, pero iremos hacia atrás, hacia adelante. Alcanzaremos allá en alguna parte para conseguir un alma. Te pedimos, Señor, que pongas eso a nuestro alcance y danos la vida que hará que la gente desee vivir de esa manera mientras nos consagramos a ti en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora se inclina su rostro nuevamente. Yo quiero desearles a cada uno de ustedes una feliz Navidad. 79. Que el gran regalo de Navidad, el primero y el único y el original y el único que existe, Jesucristo, esté nuevamente en su corazón en esta noche.
que el Espíritu Santo venga a ustedes y les traiga dones ministeriales y cosas de parte de Dios para que ustedes, un don para que ustedes puedan vivir una vida mejor. Eso es lo que yo quiero. Yo prefiero tener la vida de Cristo en mí para vivir dulce y victorioso que todos los dones de sanidad, los dones de profecías, todos esos otros dones. Solo denme a Jesús. Permítame vivir la vida, y la vida es lo que yo quiero vivir. Yo quiero vivir de manera que otros puedan saber. Ese es mi deseo en la Navidad. Y ruego que ese sea el deseo de ustedes. Y ruego que Dios nos conceda su deseo. Ahora, oigamos una palabra de parte del pastor y la despedida. Y que Dios les bendiga. Los veré el miércoles en la noche. Hasta ese entonces, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan su lugar. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 22 de diciembre del año 1963. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Por el tiempo también vamos a concluir con este compañerismo, sin antes anunciar, si Dios permite, el día de mañana, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Orden de la Iglesia. Mensaje predicado también en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 26 de diciembre del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes, por este glorioso compañerismo que hemos tenido en esta noche, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este privilegio, por la gran oportunidad que tú nos das, Señor, de conocer estos mensajes de nuestro profeta Elías. Cuando él estuvo en la cena, Señor, ¿cómo es que tú le dirigiste? ¿Cómo es que tú le ordenaste, Señor? ¿Cómo es que tú direccionaste? Tú le diste el norte, Señor. De la misma manera, nosotros a través de él queremos seguir los pasos, Señor. Si él fue el primer científico espiritual, permite serlo también, oh Padre, guíanos con tu Santo Espíritu. Oh Padre amado, si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero hemos concluido. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Aclamación, voz de arcángel y trompeta.
Lo siento, 44.